Muy bien, muy buenas noches eh, a todas las personas que se están conectando en esta noche, 16 de mayo del 2024. A nombre de la Asociación de Estudios Históricos de TANA, les damos la más cordial bienvenida a esta noche de presentación, a una noche interesante. Hoy vamos a tener una presentación eh, académica distinta a la que tuvimos la semana pasada. Va a estar con nosotros el investigador eh, Ernesto Linares eh, Mascaro. Él está conectándose en breve eh, y lo presentaremos en su momento. En tal caso, él es eh, quien nos va a dar la presentación, el ejército boliviano, abril eh, 1879, mayo 1880. Muy bien, entonces, eh, mientras esperamos un momento a que Ernesto se conecte, recordarle a todos ustedes que durante este mes vamos a tener otra serie de actividades, el martes eh, 21 de mayo va a estar con nosotros don Jorge Antonio Champaredes, él también nos va a hacer una presentación muy importante, muy interesante porque va a hablar acerca del ejército del sur, no del primer ejército del sur, aquel que se va a formar para la campaña de Tarapacá y que va a mantenerse hasta la batalla del campo de la alianza. Entonces su presentación titulada Vida, pasión y muerte del primer ejército del sur 1879-1880 va a estar eh, con don Jorge Antonio Chat este martes 21. Luego de eso, tenemos programada para el viernes 24 de mayo eh, otro conversatorio, otra, otra versión de cómo hablar de la batalla del campo de la Alianza a cargo de la Asociación de Estudios Históricos de TANA, de sus miembros y de algunos invitados que van a participar de ella. Como siempre, vamos a procurar que exista la presencia de representantes de las tres naciones para cubrir todos los campos de esta batalla. Entonces el viernes 24 vamos a reunirnos nuevamente para hablar de la batalla del campo de la Alianza. Y finalmente el viernes 31 vamos a hablar en otro conversatorio también, pero esta vez después de la batalla. Recordemos que la semana pasada hemos hablado antes de la batalla, el 24, dos días antes del 26 de mayo. Hablaremos de la batalla en sí misma y el viernes 31 de forma posterior a la batalla. En el caso del viernes 24, en la batalla, vamos a tratar de eh, tomar algunos temas eh, vinculados a hechos y sucesos que no son conocidos eh, o eh, referidos usualmente por, la, por las investigaciones. Así como también vamos a tratar de resaltar a los personajes que estuvieron en la batalla. Vamos a dar entonces la bienvenida a las personas que se van conectando. Ya está con nosotros, Ernesto. Todos sus comentarios los vamos a ir eh, viendo y pudiendo publicar eh, durante la transmisión. Así que, por favor, a las personas que se están conectando, les vamos a pedir, como siempre, nos ayuden a, a compartir la presente transmisión, a posible que lleguemos a la mayor cantidad de personas posibles también. De forma posterior, vamos a colgar esta presentación en nuestro canal de YouTube. No quiero que nos demoremos más. Vamos entonces a allá a presentar. Eh, esta noche a, a nuestro expositor, como les había adelantado, es Ernesto Linares, quien es eh, asesor en comunicaciones y en finanzas. Además es investigador histórico por afición, así lo ha definido él. Ha colaborado con la revista Forbes de los Estados Unidos y publicado un artículo en la revista del Instituto de, Histó de Estudios Históricos Marítimos del Perú. Además de eso, es coautor del libro La Última Resistencia la Batalla en el Morro Solar de Chorrillo. Muy bien, bienvenido Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Este, estuve preparando un PowerPoint, no lo he terminado. O sea, hoy día no, no avancé nada, se ha quedado en lo que estaba ayer, pero de todas maneras lo quiero presentar. Lo estoy buscando aquí en la computadora para ponerlo. Listo, no te sí. preocupes, tómate un tiempo. Saludamos a don Eduardo Oviedo Valenzuela. También las personas que se están conectando hoy podrán ver que por primera vez, después de creo tres años ya que llevamos realizando este tipo de conferencias, hemos tomado la decisión de poder recibir aportes de nuestros seguidores para poder hacer, eh, para poder continuar con este trabajo. Entonces, en la esquina superior van a ver ahí un código QR con el cual podrían apoyar al trabajo de la asociación. Luego de mayo eh, tenemos el plan de poder ir a Arica el 7 de junio, aprovechando que este año es feriado, para tratar un poco de recoger eh, cómo es que se, eh, se elabora, se celebra o recuerda eh, las actividades de la batalla del 7 de junio. Entonces, eh, a todas las personas que quieran apoyar el, el proyecto, también estamos eh, pendientes todavía de volver a publicar una nueva edición de... La revista Inturku, y bueno, algunos otros libros que queremos ir publicando. Entonces, sí, a todas las personas que nos quieran apoyar, ahí está el QR, es la primera vez que lo hacemos. Eh, hemos, durante todo este tiempo, digamos, salido directamente con los propios recursos de la asociación, pero siempre es bueno poder contar con un apoyo económico de ustedes. Muy bien, saludos entonces a don Leopoldo de la Jara, que está saludándonos, a Jaime Celis Trujillo a Varón Rojo que nos saluda de Iquique y a todas las personas que se van conectando. Cuando tú me digas, Ernesto, que estamos listos para presentar. Sí, sí he cargado aquí al ya un PowerPoint, no sé si tú puedes verlo, no sé ya, cómo ver, se pone en pantalla, ver, pantalla ya, ya. o si te lo paso a ti por WhatsApp. Vamos a ver. ¿eh? Entonces... Ya, ahí está. Sí, ese es el PowerPoint que he preparado. O sea, está incompleto, pero con esto podemos avanzar. ¿No? Vamos a hablar sobre el ejército boliviano en TANNA, desde, desde el inicio de la guerra, desde febrero de 1879. Eh, Juan Carlos, me dice si se escucha bien o no, ¿no? Sí, te escuchamos. Adelante, Ernesto. Yo voy a ir en el curso de la transmisión un poco poniendo en pantalla los comentarios y preguntas que se vayan haciendo y si tú gustas en el mismo momento las respondemos o las vamos respondiendo según el avance de tu discurso. Sí. Te iba a decir si al final puedes agregar personas al ya a ver para comentar o no. No lo sé. Ya tú decides. Ya, no se preocupen. Ya vemos eso. Bien. Vamos a comenzar con la exposición. Voy a tratar de pasar esto rápido porque me la presentación me salió un poco larga y estuve anulando algunas diapositivas. Al inicio del ejército boliviano, en papel tenía 2.165 hombres. Esto, lo, esto era solo en papel, porque la cifra real era bastante inferior, como vamos a ver. Julio Díaz, que es, es un historiador militar boliviano, anotó que habían 18 generales en el ejército boliviano. Esta era una cifra bastante elevada, tomando en cuenta que Perú tenía 10 y Chile solo tenía 3 generales. Este alto número de generales se dio debido a las continuas revoluciones o guerras civiles que tenía Bolivia. Por ejemplo, Quiñones, que era el, el ministro plenipotenciario de Perú en La Paz, le escribía al ministro Irigoyen, que era el ministro de Relaciones Exteriores, de que Bolivia tenía un ejército solo de 1.300 hombres y que no podrá llevar a campaña más de 1.500 hombres. La carta yo la puse fechada febrero 20, porque así está el documento. Es de la, este documento es de la recopilación de Pascual Humada, pero yo creo que es de marzo 2020, por las cosas que habla la carta ya es de marzo. Puede ser marzo o 2 de marzo o 12 de marzo. No creo que sea el 20 de marzo, debe ser 12 de marzo o, o 12 de marzo. Además que estaba en un paquete de cartas que todas eran de marzo. Pero no es el 20 de febrero, porque el 20 de febrero recién se enteraron de la ocupación de Antofagasta en La Paz. Ahora, algo que me sorprendió es que Bolivia desde el inicio, apenas se inició la guerra, Daza logró un enrolamiento de hombres muy grande. Inclus inclusive Bolivia en sus primeros dos meses enroló una mayor cantidad de hombres de lo que hacían, de lo que hicieron Chile o Perú, pero esto nada más duró dos meses, después en el resto del año no pudo enrolar más hombres. Este es un decreto del 28 de febrero en donde está distribuido cómo iba a ser en el, en el levantamiento general o la leva general de hombres en todo Bolivia, y ya vemos qué, qué batallones iban a haber en La Paz, en Oruro, esas son, esa se sí me sorprendió, estaba... Por más de que se hayan quejado de que Bolivia era un país desordenado, estuvo bien ordenado, estuvo demasiado bien ordenado, al menos al inicio. El problema vendría después. La caballería era específica. Por ejemplo, el departamento de Santa Cruz iba a portar solo caballería y la artillería iban a, eran hombres enrolados de Oruro. Sí me pareció bastante simpático. Y para financiar esto, eh, los problemas ya comienzan en marzo, porque no había dinero para financiar la guerra. Y, y Edad emitió un decreto de un empréstito forzoso para un millón de pesos, que es una suma en verdad baja, porque Chile gastó el primer año de la guerra como 12 millones y Perú una suma similar. Y la, y la verdad que en los primeros meses de ese millón de pesos no se produjo ni la tercera parte y las necesidades del ejército eran mayores, como vamos a ver luego. Se celebró un empréstito, para financiar la guerra se financió un empréstito con 600 mil pesos, ¿no? Con el Banco Nacional de Bolivia, que, valgan las curiosidades, había sido fundado en Valparaíso. Eh, también, se habían, habían, también se confiscaron minas chilenas, minas de capitales chilenos, y con eso también se financió la guerra. Ahora comienza con las. Ahora en abril se decide la salida del ejército de la paz a el, el 15 de abril el jefe del ya habían unos ya los problemas comenzaron bastante tempranos. Por ejemplo el 15 de abril aquí puse la anécdota de que el coronel Miñán tenía en su enrolados en el batallón paucarpata a artesanos que eran sastres del escuadrón Murillo que eran de la Legión Boliviana. Como estos astres no fueron a hacerle el uniforme, los jóvenes del escuadrón fueron a reclamar a, al coronel Tames. Él saca su revólver y se da un tiro en la sien, pero quedó herido. Esta fue una anécdota bastante de lo mal que ya iban las cosas. El 17 de abril sale el ejército de La Paz, el grueso del ejército, porque había una parte del ejército en viacha, ¿no? Y eh, ahora caben, eran 5.900 hombres los que estaban saliendo, pero creo que armados eran 2.000, O no, yo pienso que armados no eran pasados más de 2.000 hombres, el resto de, de hombres estaban desarmados. Y ya ya el, Ya el 18 de abril ya se estaban reportando los primeros muertos o, o deserciones. El 23 de abril ya se les une al, al grueso del Ejército la, el Batallón Murillo de la Legión Boliviana y los Rifleros de Oruro. O sea, salió el grueso del Ejército, pero no completo, digamos. Ya el 27 de abril llegó el Ejército y está en territorio peruano y llega a Pachía. Y ya, o sea, ya, ya hay varias bajas. Por ejemplo, hay un sargento del Batallón Sucre que murió de pulmonía ya llegando a Pachía. Después de que estaban en Pachea dos o tres días, y ya el ejército ingresa a TAN el 30 de abril. Habían tenido una caminata más o menos de 12 días para recorrer 38 kilómetros por día. Habían días que recorrían 50 kilómetros, otros días que recorrían 30, pero era un trayecto bastante. El recorrido era bastante largo y pesado para la época. El. Hay un reporte que dice que Daza ingresó a la una de la tarde del 30 de abril con un uniforme de capitán general. Eh, las mujeres tagneñas le, le enviaban ramilletes de flores, y a pocas cuadras de la entrada se elevaba una elegante portada puesta en honor del ejército boliviano por la colona boliviana. El tránsito por las calles de Tacna fue de lo más hermoso que se puede imaginar, según una crónica que encontré, ¿no? El 2 de mayo ingresó el escuadrón rifleros de Vanguardia de Cochabamba, recibido por el Escuadrón Murillo con, con la banda de batallón de Aza. Y el 10 de mayo a las 2 de la tarde ingresaron el batallón, Olañet, eh, eh, el batallón Olañeta de Cazadores de Chuquisaca y el escuadrón refuerzos del Uribay. O sea, ya tenemos que entre que llega el, el grueso del ejército el 30 de abril a Tanga, hasta el 10 de mayo van siguiendo llegando tropas. Y también, en, ya, o sea, no solamente en el recorrido, sino también en la misma Tanga empiezan a fallecer soldados. Esto es lo que encontré mucho, que hay muchos soldados que se enferman, fallecen, mueren. Hay un soldado del regimiento murió, Epifanio Pérez, que murió, le hacen una crónica. Yo me imagino que era, era un hombre de familia acomodada, a pesar que era soldado. Y porque generalmente cuando un soldado moría no, no le hacían una crónica, no le hacían una mención. El 15 de mayo es la primera vez que sale un tren a Arica eh, con la finalidad de ir aquí y quique. O sea, el ejército había llegado al tren, el 30 de, de abril a Tacna y el 15 de mayo ya, ya se había tomado la decisión de que una parte, el, la primera división, se iba a ir por tierra. El objetivo era llevar la primera y tercera división y se iba a llevar por escalones. La primera división iba a ser por... La, supuestamente iba a ser por tierra, ¿no? Ochoa menciona que el escuadrón Luribay, que era de 130 hombres, había sido disueltos y sus jefes oficiales y soldados distribuidos en los diversos cuerpos del ejército. Este Ochoa que menciona acá es José Vicente Ochoa, que ha hecho un diario muy completo sobre, sobre la estadía del ejército boliviano en Tacna y gran parte de la exposición me basa en él. El 28 de mayo, Dazar. Recibe en Pocoyay a la cuarta división del general Coreza. La cuarta división sería el último cuerpo boliviano, se habían hecho cinco divisiones. La quinta era de Narciso Campero, que operaba por Ripes, y las otras cuatro supuestamente iban a estar, iban a estar en Tacna. La cuarta división llega el 28 de mayo a, a Pocoyay y, e ingresó a Tacna a la ciudad recién el 30 de junio, un mes después. Pero Pocoyay es bastante cercana a Tacna, es un distrito de Tacna. Solamente que algunos libros registran que esta cuarta división llegó en junio, julio, pero no, desde el 28 de mayo ya estaba ahí, y desde el 28 de mayo hasta abril de 1880 no llega ninguna más tropas. Pasaron más de 10 meses en que llegaron ninguna tropa de refuerzo del ejército boliviano. Todos los que todo todos los el ejército boliviano que estaba en el departamento de Tacno hasta el 29 de mayo no fue reservor, no fue reforzado en lo más mínimo. Eh, una parte de la propaganda de la guerra yo creo que fue parte de esta propaganda, fue que Bolivia o Daza difundió los efectivos de su ejército en, en medios de comunicación. ¿no? Esta es una, la, una lista de la fuerza efectiva que tenía el ejército boliviano, que fue, el ejército, que fue difundida por el diario El Comercio el 3 de mayo y por el diario La Patria el 5 de mayo. Eso es en Lima, pero también fue difundida en diarios de Arequipa y en diarios de Valparaíso, por lo que tengo conocimiento. Aquí sale cómo está compuesta... Esta es la fuerza efectiva, pero la fuerza efectiva es la fuerza teórica, la fuerza que debía tener. Por ejemplo, sale el, el escuadrón Murillo Rifleros del Norte con 253 hombres de tropa. Pero para ese entonces ya había tenido un par de muertos, o sea, eran 251. Pero la fuerza efectiva era, era como digamos, sola la fuerza teórica la de que debía tener. No, no, el ejército, una característica del ejército boliviano es que no reportaba bajas. Y aquí tenemos las fuerzas que debían componer la primera, segunda y tercera división. Esto, se va de... Esto solamente duró unas par de semanas, porque ya a partir del 15 de mayo la primera división que tenía tres batallones pasa a tener cuatro. Estas son las fuerzas de la tercera división. La tercera división también tenía tres batallones y ya para el 22 de mayo tenía cuatro batallones. Daza la había engrosado con un batallón más para despacharla a Pisagua. El total de fuerzas, boli de fuerzas bolivianas era 5.980, entre tropas, jefes, oficiales, capellanes, etc. Pero ese era, como le dije una vez más, era el teórico. Después vamos a ver que la realidad era bastante menor. Veamos cómo era TAN en esa época. Según el censo de 1876, Tacna era un departamento que contaba con 36.000 personas, de las cuales 21.800 eran indios, 7.469 blancos, 5.210 mestizos, 1.299 negros y 222 asiáticos, que era, en esa época los censos eran por raza y así lo dividían, ¿no? Hay un estudio en el cual indica que la población económicamente activa de Tacna, según el censo de 1876, eran 18.528 personas y era una de las más bajas del país por detrás del Callao, que eran 13000. Solamente el Callao le ganaba en PEA, pero el Callao era algo menor, ¿no? Según Pasoldán Pasoldán describe Tacna de esta manera: su mayor ancha no llega a 800 metros. Las calles son rectas en lo general y cortadas casi en ángulo recto. Sus casas son cómodas y de buen aspecto. Hay un hospital y un teatro pequeño, varias plazas, una alameda muy bonita y una iglesia en actual construcción, que si se fabrica según planos, será una de las mejores del Perú. Esta ciudad es una de las que más ha progresado desde el año 1850 y está llamada a ocupar el segundo o tercer lugar después de Lima por el espíritu progresista de sus vecinos. Tangna, según Pasoldán, Tangna era una ciudad de 8.000 habitantes. Eh, la verdad que por el número de habitantes hoy sería un pueblo. Y en esa época también 8.000 habitantes para llamar la ciudad era bastante pequeña. Este es un cuadro que en donde sale el salario anual por trabajador de los que ganaban en TACNA, ¿no? Por ejemplo, vemos que los profesionales ganaban en promedio al año 1.817 soles y los oficios femeninos de baja remuneración 72 soles al año. Los empleos no, no calificados 96 soles al año, ¿no? Los mejores sueldos estaban en línea y cayó, como pueden observar en el cuadro. Bueno, habían varios departamentos con sueldos más elevados, Puno o la... La Libertad o Lambayeque. ¿Qué armamento contaba el Ejército Boliviano? Este de acá. Por ejemplo, el Ejército Boliviano, el grueso, estaba armado con rolling blocks, pero muchas de las armas se adquirieron a partir del de inicio de la guerra. Antes de la guerra habían comprado, Daza, el gobierno de Daza había comprado 1.500 rifles que en octubre ya estaban en muyendo pero se demoraron en despacharlos. Por ejemplo, recién el 11 de enero, no se indican... Estos rifles no indican qué sistema era hasta, hasta una noticia que encontré en el comercio del 11 de enero en el cual dice que por la inauguración del muelle de Chililaya, que era de la compañía Speedy, eh, ahí menciona que se recibieron 1.500 Remington que había llevado el vapor y Yapurá. Estos 1.500 Remington de Muyendo habían pasado hasta Puno por el ferrocarril y desde Puno se habían embarcado en el vapor Yapurá que era uno de los dos vapores peruanos que surcaban en ese entonces el lago Titicaca. Y el vapor ya pura había llevado los 1500 Remington. Otro de los rifles que tuvo Bolivia en la guerra fue el Snyder. Que el Snyder era un viejo rifle. Ah, un viejo rifle. Ah, vamos a revisar esto un ratito en el Remington para explicarle. El Remington, el fusil, tenía tres anillos. Uno, dos y tres, como ven acá. Pero también habían Remington más cortos. Cuando, tenían el, el, cuando el cañón era más corto, tenían dos anillos y se le llamábamos quetones. Y los de cañón más corto eran las carabinas, y tenía un solo anillo, que era este acá. Como ven, este es el rifle y tenía tres. Algo parecido era el Snyder, que también era de tres aros o tres anillos. El Snyder era un arma buena, pero ya era un poco antigua. Era, había sido usada por el ejército británico en la década de 1860. Era un arma de. Era un arma que tenía, eh, tenía cartucho metálico. Pero eran como los antiguos rifles de Avancar Caminí, solamente que se le había recamarado. Bolivia no sé cuántos tuvo, pero tuvo muy pocos. Pero se ha encontrado evidencia de Val Snyder en Pisagua, estuvi donde estuvieron los batallones Victoria e Independencia. Por lo menos uno de esos batallones, o las compañías de alguno de esos batallones vivió solo en Snyder. Eh, ¿Qué pistas tenemos de que hay Snyder u otros otro rifles? Soy Flores, que era el ministro plenipotenciario de Bolivia en Lima, eh, le pidió al ministro de Relaciones Exteriores Perón Irigoyen que le contó que en la aduana de Moyendo habían algunos rifles de distintos sistemas que han venido para, para muestras para mi gobierno. Yo pienso que entre esas muestras yo estaba el Snyder, ¿no? Probablemente. Ya el 17 de abril, Quiñones le escribe a Irigoyen. Quiñones era el ministro plenipotenciario de Perú en La Paz. Le dice que Bolivia había recibido mil rifles Chaspot en medio de las manifestaciones de gratitud del ejército y del pueblo. Esos son como el, ej el ejército, eh, el ejército boliviano no estaba bien armado, Perú le había prestado esos rifles. Luego el 2 de junio de 1879 el talismán llevó al caído 2.200 Remington. Estos aparentemente esos rifles eran de Bolivia y después de eso pasó al ejército boliviano en Tangna. También eh, de la Torre le contó Irigoyen que desde Buenos Aires, le contó el 20 de junio que desde Buenos Aires habían pasado 3.000 rifles Remington a Bolivia. O eran 3.000 rifles a, a Bolivia, pero supuestamente eran Remington, que son los con los que se armó la división de Campero y otras que vinieron después. En cuanto a la artillería, Bolivia tenía dos cañones Black Kelly de 3 tre, libras. Ellos mencionan que eran de 3 libras, pero en Perú. Se le dice de cuatro libras. Eran cañones que inicialmente había adquirido Perú, fueron adquiridos por Francisco Bologna en 1862, y con motivo con la guerra de, con España, se le cedió dos de estos cañones a, a Bolivia para artillar cobija. Estos dos cañones que estuvieron en cobija en 1866, ya para 1879, estaban en La Paz. También antes de la guerra, Bolivia había adquirido cuatro ametralladoras Gatling que supuestamente son de 10 cañones. Yo saco que eran de 10 cañones, porque en la lista de, de, que, de armamento tomado por los chilenos al ejército de la habían ametralladores Gatlin de 10 cañones. Yo, por suposición, supongo que eran las usadas por Bolivia. Bolivia también usó cañones Krupp. Lo más sorprendente es que estos cañones Krupp fueron... Eh, fueron rápidamente comprados por Bolivia al inicio de la guerra. Inclusive Bolivia las adquirió antes de que Chile adquiriera sus nuevos cañones Krupp. Ya hay una carta del 20 de agosto en donde cuenta que hay seis cañones rayados en Panamá que Bolivia ha comprado en Europa y que deben ser remitidos. Esta es una carta de Manuel Irigoyen, si mal no recuerdo. Él le pide al, al comandante general de Marina que esos cañones de Bolivia que están en La Paz, que están en Panamá, deben ser... Deben llegar al Calleo tan pronto se envía el primer transporte peruano. Y yo lo que encontré es que el primer transporte peruano, después de esta carta del 20 de agosto que va a Panamá, es el transporte de Oroya. El transporte de Oroya creo que salió del Calleo el 12 de septiembre y regresa desde Panamá el 30 de septiembre. Y Pienso que en ese momento trajo estos cañones Club. ¿Y cuándo llegaron a Arica? Aparentemente llegaron el 11 de noviembre. El 11 de noviembre llegó un cargamento de, de armas conducido por la Unión, Chalaco y la Pilcomayo. Yo pienso que en ese cargamento de armas estaban estos seis clubes. De repente llegaron antes, pero no, no he encontrado bien la fecha. La cuestión que estos cañones eh, Grieve los copió en, en la escuela de oficios en octubre y con se diseñó su cañón que, para la defensa de Lima. ¿no? Eran seis cañones, eran muy buenos cañones. Luego Bolivia adquirió otros clubes, pero que entraron a través de Buenos Aires de, de Argentina. Vamos a ver el plan de ataque de Daza. Mm. Daza hizo una conferencia con el cuando Prado llegó a Arica en, en mayo y después, pero recién en julio tuvo eh, Daza tuvo una conferencia con él para ver cómo era el plan de ataque. Daza ya estaba desesperado por por la inacción de la guerra porque estaban esperando en Tangna sin prácticamente hacer no, no podían hacer nada porque tenían pocos armamentos. Como en mayo y junio empezaron a llegar el armamento para el ejército boliviano, porque la mayoría de los bolivianos que estaban en Tangna estaban desarmados, sin arma alguna. Eh, después de la instrucción y ya para julio, como que estaban más o menos armados, Daza le cuenta a Prado que su idea es tomar todo el ejército boliviano que está en Tangna, trasladarse a Iquique y... y y después ir a ocupar las posiciones chilenas. Prado, Montero y Álvarez, Álvarez era el secretario de Montero, e indicaron que si se retiraba el ejército boliviano, Tangna y Arica quedarían expuestos y los chilenos podrían ocuparlo, aislando Tarapacá y cortando la comunicación con Bolivia. Por eso ellos vieron peligro, y le sugirieron a Daza que no haga ese ataque. Pero Daza después expresó que se, marca, se, se marcharía a Iquique y que veía el próximo el día de dejar el mando que el pueblo de Bolivia le había encomendado. Eso sí me pareció raro. Sí, lo puse porque Daza se mostraba generalmente en opiniones de terceros como un, como un líder político, egoísta y ambicioso, pero y me extraña que le haya dicho a Prado que pensaba dejar el mando, ¿no? Como... Un, como todavía el ejército boliviano no estaba completamente armado, en ese momento Prado ofreció prestar 1.100 rifles mientras llegaba el armamento boliviano, los que era, supuestamente eran rifles Ramita. Es... Eh, como dije anteriormente, la división del general Corez ingresó a tana recién el 30 de junio, a pesar que el 10 de mayo estaba en, en Pocoyay. Eh, el 30 de junio, eh, José Vicente Ochoa escribe en su diario, ya comenzamos a dudar de la seriedad peruana, en la que hasta hoy hemos confiado ciegamente. Lo principal por ahora es que el ejército de Tarapacá recibe constantes auxilios y el de TAN espera la segura llegada de armamento nuevo. Ya parece que el desánimo cundía entre los bolivianos. El primero de abril murió un director. Bueno, yo puse que murió este teniente coronel Mancilla el primero de julio de una enfermedad, pero esa es una muestra de que en Tangna seguían muriendo o enfermando a los soldados bolivianos. El 2 de julio, la Pilcomayo llega con armamento a Arica, ¿no? Con armamento boliviano, aparentemente rifle Remington. El 3 de julio, los batallones de la tercera división del general Villamín llegan a Arica y... De esos 1.700 hombres, no, ninguno, aparentemente ninguno tenía arma, porque todos recibieron los rifles Remington que les entregó la Pilcomayo. Aparentemente eran 2.200 rifles que habían llegado, que el talismán había llevado de Panamá a Callao, y la Pilcomayo los había llevado de, de Callao a Arica. El 4 de julio llega la lancha Sorata Arica. Esta lancha Sorata prestaba, era de una compañía de Guillermo Spidi en Chililaya, La Paz. Y había navegado por el Titicaca y a través del ferrocarril habían enviado muyendo y muyendo por, había navegado a Arica. Y cuenta la anécdota de que Daza y los jefes bolivianos aprovecharon esa lancha para ir a cazar a la isla Lacrán, ¿no? El 4 de julio. El 7 de julio Daza repartió el armamento restante que había traído la Pilcomayo a soldados del batallón Sucre que no tenían y, el, y al cuerpo de ametralladoras. El cuerpo de ametralladoras usaban armas que habían sido del escuadrón francotiradores, ¿no? Carabin Supongo que carabinas, pero no sé qué carabinas, de qué tipo. Tal vez eh, eran armamento obsoleto y por eso les están dando el fragmento. Sobre la permanencia en TANNA, el 8 de mayo, eh, a partir del 8, eh, Daza llegó a TANNA el 30 de abril, pero a partir del 8 de mayo eh, eh, empiezan a salir tropas digamos de tan Arica cada vez que había la amenaza de, de un desembarco de la escuadra chilena en Arica. Montero tenía miedo a esto. Por ejemplo, el, 8, el 7 de mayo se había presentado la escuadra chilena frente a Arica y Montero le telegrafió a Daza que vaya a apoyarlo con fuerza terrestre por si los chilenos intentaban un desembarque. Y Daza fue con el batallón colorados. Daza fue con el batallón Colorados y solamente para estar a Arica y para defender a Montero, ¿no? Ese, ese ejemplo se, se, se repitió varias veces después. El 20 de mayo a las 7 de la noche, Daza salió en un tren a las siete con 750 hombres para reunirse con el general Prado en Arica. El general Prado que había, acababa de llegar, le habían telegrafiado a Daza que había llegado Prado y Daza salió a su encuentro, ¿no? Y era la primera vez que se reunían ambos presidentes. Se reunieron primero ellos en el transporte Oroya y luego en la residencia del, del prefecto Carlos Zapata en Arica. El general, cuenta la anécdota que el general Lapuerta le envió de obsequio un rifle, dice muy bonito, no dicen qué sistema, pero un, un rifle, supongo que Winchester, porque en esa época se acostumbraba a regalarse rifles a Winchester. Y grabado, el, el grabado del rifle, le habían hecho un grabado que decía Lima. 14 de mayo de 1879 y, y, y que decía del general La Puerta su excelencia el capitán general de Bolivia y la Rienda esa, ¿no? Ese veinte de mayo salieron el Huáscar, los blindados peruanos Huáscar Independencia salieron en dirección y dice y cuenta que la importancia de esa expedición era, era porque ya si una vez levantaban el bloqueo de Iquique iban a aprovechar para enviar por mar parte de las tropas bolivianas, ¿no? Por ejemplo, el 22 de mayo, el batallón Victoria de la Paz y francotiradores eh, salieron de Arica en dirección a Tacna, ya con la idea de, 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 de embarcarlos para el sur. Ese 22 de mayo también... Eh, Daza que seguía en Arica se reunió con el ex presidente ecuatoriano José María Ruina, pero se reunieron en el buque Santa Rosa de la Pacific Steam Navigation. José María Ruina era un viejo militar que había que había combatido en la guerra de independencia en 1822, había sido presidente de Ecuador y estaba viajando en misión diplomática a Chile. Y le pide a Daza sobre qué necesitaba Bolivia para la paz. No Daza. Lo que lo, la posición de Daza era de que Chile deje el territorio boliviano. Eh, aparentemente fue una reunión que hizo Urbina, como intercediendo por la paz, porque su idea de Urbina era ir a Chile y, y preguntar a los chilenos qué querían para tener la paz, ¿no? Para terminar la guerra. El 22 de mayo tenemos que el batallón Molañeta se, se embarcó de madrugada en el transporte de Heroia. Y desembarcó ese mismo día en Pisagua, ¿no? O sea, ya vemos que el ejército boliviano se está transportando ya sea por tierra o por mar a, a Pisagua y a Iquique. El 23 de mayo llegaron por tren a Arica 100 hombres del batallón Vengadores del Potosí y 100 hombres del Dalense de Oruro para ayudar en colocar un cañón de 250 libras en el morro, en el morro de Arica. El, el transporte de hoy había llevado dos cañones de 250 libras a baseo. Eran cañones muy pesados, pesaban nueve toneladas cada uno de estos cañones. Y para llevarlos, y como pensaban llevar uno a la cima del morro, y Montero no tenía hombres, pidió la ayuda de Daza. Y Daza le envió 200 hombres de ejército para tratar de jalar los cañones y hacer trabajos de zapa en el morro. Se demoraron por lo menos una semana en colocar esos cañones. El 24 de mayo, el batallón Victoria también se embarcó en el transporte Chalaco y desembarcó también en Pisago al día siguiente. El 25 de mayo eh, José Vicente Ochoa escribió en su diario que por comunicaciones particulares recibidas de La Paz se sabe que había venido de aquella ciudad para la de, para la de Tacna un tal Manuel Candiotti con comunicaciones sediciosas en favor de uno de los caudillos que se encuentra en esa ciudad. Candiotti dice que se presentó en el cuartel Daza en Arica y dijo que el, ese 25 de mayo lo habían capturado pero los mismos jefes que lo detuvieron lo habían liberado. Y Daza ordenó un juicio tanto para Candioti como para esos jefes. Y aparece entonces Daza, parece que tenía miedo que le hagan un golpe de estado o estaba nervioso por alguna sedición. Ahora el, el 12 de junio Camacho le escribe a su esposa en una carta que hace, en, han sido publicadas una serie de cartas de Camacho a su esposa en el año 2017. Y en una de esas cartas del 12 de junio le dice, se presume que los chilenos desembarquen en alguno de los puertos peruanos, los cuales nos pondrían en apuros porque tenemos como 4.000 hombres todavía sin armas. En Camacho en sus cartas, en vez de poner que, siempre escribe Q, por eso que ahí ven Q. Yo trato de poner la, la carta tal como la ortografía original, <coughs> con sus mismos errores, ¿no? Lo interesante es que Camacho dice que todavía tenemos como 4.000 hombres todavía sin armas. En efecto, todavía el, había muchos hombres armados. No creo que 4.000, Camacho estaba exagerando, de repente eran 2.000 o eran 1.000, pero sí, todavía había muchos bolivianos que estaban en tangas sin armas, con el ejército, con el uniforme del ejército, pero, pero sin, arma, sin arma alguna. También tenemos que el 7 de julio DASA repartió el armamento restante... A soldados del, del batallón Sucre que no tenían y el grupo de ametralladoras que usaban armas de francotiradores. El 14 de julio, Daza siguió repartiendo armas a la Legión Boliviana y al batallón Aroma Segundo de Cochabamba. Este aroma Segundo Cochabamba eran de las fuerzas de la cuarta división. Para ese entonces, la primera y tercera división estaban en, en, en Iquique y en Pisagua. La primera y tercera división para ese momento contaban cada una con cuatro batallones y la primera división. También contaba con el regimiento de caballería Usares Usare, Usare de Bolívar, si mal no recuerdo. Pero la segunda y cuarta división ya estaban casi desarmadas, estaban en TAN y cada una tenía dos batallones o un batallón, aparte de la Legión Boliviana. ¿no? El 18 de julio se reporta que un joven que se había enrolado en La Paz, llamado Belisario de Are, había muerto por disentería. Mencionan que era un subteniente del batallón primero. Esto correspondería al Colorado, pero yo no creo que sea del Colorado. Tal vez había sido una mala redacción y quisieran decir primero de la paz o, o, o primero del aroma, de repente. Daza llega aquí que el, el 17 de julio. El 16 de julio había sido el, es un día que se celebra en, en Bolivia como el Día del Grito de por la Jura de Independencia en 1809, la había llegado ya el 17 de julio. Das había llegado por, por Mara por Mar Pisau y se desplazó a tierra por Iquique. Sinceramente no sé cuál era la idea de Das. Aparentemente la idea de Daza en ese momento era mandar las fuerzas en Bolivia. Pero a los dos, tres días ya se había regresado a Tanga. Había coordinado eso sí con Buendía. De que si los chilenos ocupaban o invadían Iquique o Pisagua él marcharía con sus tropas de Tacna a reforzar las fuerzas de Buendía, ¿no? ¿Cómo era la vida de Tacna? Para el 8 de, la vida de Tacna fue, no, fue un poco difícil para, el, para los bolivianos, ¿no? Que se establecieron. Recordemos que Tacna era de 8.000 habitantes, según Pasoldán, y según Marcan, según otros testimonios de la época, tenían 11.000 habitantes. Y 8.000, 11.000, que de pronto vengan 5.000 personas más a vivir a la ciudad, era un aumento demográfico bastante grande, bastante importante y que de todas maneras ocasionaba ciertos perjuicios. Eh, José Vicente Ochoa escribió en su diario en, con fecha del 8 de mayo sobre Tacna que la vida es carísima en esta ciudad. Se ha triplicado el valor de todo y para todo. Tacna decaía en su comercio y ahora parece aprovecharse de nuestra estadía. Esa noche del 5 de mayo se realizó un concierto para beneficio de las ambulancias. La mujer, esa fibra sensible de la humanidad en la que se albergan todos los sentimientos nobles y generosos, ha puesto su belleza y su talento al servicio de la caridad, escribió Ochoa. Dice que dos, dos soldados del escuadrón o batallón Murillo de la Legión Boliviana, Claudio Piniz y Ángel Martínez, juntos con tangneñas, cantaron los signos bolivianos y peruanos en el teatro de Tango, ¿no? Ese 8 de mayo también Camacho le escribió a su esposa. Camacho, su esposa, le, le, como era bastante menor, siempre le pone hija o hijita en sus cartas, pero era su esposa. Le llevaba, creo, como 20 años. Veo consentimiento que nuestros directores andan a tontas en el manejo de la gran tarea que, que han asumido. Ni elementos bélicos convenientemente arreglados, ni estudios prácticos sobre el teatro de la guerra habían tenido estos caballeros. Si no viene el blindado Roma o la noticia de la Alianza Argentina, estamos fundidos. Para el 12 de mayo, Ochoa escribe en su diario que hay escasez de recursos en esta ciudad y de lo estrecho del local de, la, de las casas que se han podido proporcionarse para cuarteles. Esta ciudad no cuenta con más de 10.000 habitantes y con nuestro ejército ha aumentado una suma similar, quizás mayor. Bueno, prácticamente Ochoa cuesta que todos están a, apretados, ¿no? Tampoco no he podido identificar o dar con las direcciones de qué, cuáles fueron los cuarteles o casas que estaban usando los bolivianos en aquella época. El 5 de junio, Camacho le escribe a su esposa, muy poco o nada avanzamos hasta aquí en la campaña. Nuestras armas aún no han llegado y se cree que ayer hubiesen entrado en el Callao. El general en jefe parece que persiste en sus desconfianzas, puesto que ha alejado a algunos jefes que vinieron a ofrecerle sus servicios, despachándolos a La Paz y muestra preferencias indebidas por unos respecto a otros. El 21 de agosto, Camacho también le escribió a su hijo José María sobre Tanga. No permanecer acá por más tiempo también será difícil por no permitirlo la deficiencia de nuestro er erario. Así es que tendremos que repatriarnos forzosamente, siendo solo de desear que ella sea con algunos visos de honorabilidad, para que vean que ya en agosto Camacho, el Camacho, a él me refiero, que era jefe de la, estaba como jefe del regimiento del batallón Murillo y después como jefe de la legión boliviana ya pensaba regresarse a, a ya pensaba regresarse a, a, a La Paz el 2 de octubre Camacho le escribió a su esposa aquí nos aquí nos tienen bastante mal dos pesos diarios son los que recibo y ni un centavo más percibe los jefes de la legión mientras el ejército de línea es cancelado íntegramente cada mes así es que mientras unos engordan otros pasan por las vigilias de San Francisco si no hubieran sido los 500 bolivianos que me traje del dinero que Indalecio me prestó, te aseguro que yo hubiese estado loco. Aquí cuenta ya Camacho sus penurias económicas. La Legión Boliviana eran unos jóvenes que, eh, de clase media que se habían enrolado para la guerra. Y aparentemente con Daza no los trataba bien, no los trataba bien porque Daza había recibido informes de que la Legión Boliviana se quiso levantar en, en julio. Eso ya lo vamos a ver después. Y parte del maltrato que Daza tenía o la jeriza que Daza, tenía que, con la legión, que Daza tenía con la Legión Boliviana era pagarle menos, aparentemente, ¿no? Al menos Camacho dice eso. El 11 de octubre, Camacho le escribió a su esposa: esa atroz la expectativa que hoy tenemos a nuestro frente. No se vislumbran más que la vergüenza de una derrota o la afronta de un tratado ignomioso o lo que es peor, la disolución anárquica del ejército aliado. Aún hay la posibilidad de salir del conflicto. Pero ¿qué puedo yo en mi humilde posición y al frente del gran capitán que todo lo sabe y nada lo entiende? El 16 de octubre le vuelve a escribir a su esposa. He llegado a convencerme de que yo, lejos de ser un apoyo para esta juventud que me acompaña, soy un objeto que atrae sobre ella mil perjuicios e inconvenientes. Se me asegura y me parece cierto que por el odio a mi persona es que este sujeto está tan desatendido que causa pena su situación. Así es que en conciencia me urge retirarme de aquí y solo el temor de que, me, de que se me diga que lo hago por, por miedo u otras tonterías es lo que hoy me detiene. Ya vemos que desde agosto hasta octubre Camacho quería irse del escenario de la guerra y de repente varios bolivianos más, no solamente él. Parte de, las, de los meses de inacción es lo que ocasionaba esa... Esta decía, ¿no? El 19 de octubre Camacho le escribe a su esposa: La situación cada vez peor. No podemos ni podremos nada contra los chilenos, quienes, por el contrario, podrán destrozarnos sobre nuestro propio terreno, aun en caso de un desembarque, puesto que tienen artillería y caballería de que nosotros carecemos. No hay más en qué confiar que en la providencia. El 25 de octubre le vuelve a escribir: Creo que te dije que he tenido que licenciar a muchos jóvenes. Todos nos auguran muy mal de los resultados de esta campaña, fundados en que carecemos de artillería, de caballería, y lo que es más grave, de general. El 9 de, de noviembre, Camacho ya estaba en Arica con todo el ejército boliviano. El ejército boliviano estaba en Arica desde el 8 y, y supuestamente para trasladarse sur, al sur al sur. Iban a ir hasta, tenían que estar en Tana el día 16 de noviembre, para reunirse con las fuerzas del general Buendía. Eh, desde el 9 le escribe desde Arica a su esposa Camacho le cuenta Mañana levantamos el campo hacia Pisagua, O sea, el 10 de noviembre ya tenían que salir Y no salieron al 10, salieron recién el 11 No habrá novedad alguna con nosotros Puesto que no se trata de buscar batallas Sino de proteger la retirada del sur Esto sí ya me pareció raro Porque aparentemente la de... Supuestamente en teoría El ejército boliviano iba a marchar a reforzar Al ejército del día, Pero esto no sucedió por la retirada de Camarones y aparentemente la idea de Camacho el 9 de junio ya era, no era combatir, sino era proteger la retirada. Florencia de Mármol fue uno de los muchos argentinos que al inicio de la guerra prestó sus servicios en el ejército peruano y boliviano. Hay por lo menos una docena de argentinos que se ofrecieron como oficiales, que se presentaron a los presidentes Prado y Daza. Florencia de Mármol se presentó ante Daza y Daza lo tuvo como edecán, como edecán o un hombre cercano a él, como asesor. Eh, cabe mencionar que Florencia de Mármol también sabía, no era, no era un hombre, digamos, no era un militar no, o sabía un poco de la guerra, pero dejó un libro escrito sobre sus recuerdos y las impresiones de que tuvo sobre, sobre Daza. Sobre Daza habla muy, muchas pestes, Florencia de Mármol. Pero yo las pongo por lo que aparentemente por ser neutral y por haber estado cerca, cercadazo así sabía o, o es verídico lo que él dice, ¿no? En su libro Florencio del Mármol escribe, imagínese qué consideraciones y respetos hacia sus oficiales podían tener aquellos soldados cuando el capitán general del ejército y presidente de la república se presentaba en su cuartel, entraba en la cuadra de cada compañía que le esperaba formada en ala, hacía retirar de allí a los oficiales de la misma y hablaba a los soldados en términos como estos, ¿Cómo están hijitos? ¿Cómo les tratan? ¿Qué les faltan? ¿Tienen alguna queja que darme? Hablen, díganme todo. Semejante proceder al propio tiempo que relajaba la influencia moral del oficial, que en cualquier caso y en todos los momentos debe pesar decisivamente sobre el ánimo del soldado, creaba en este un instinto de casi superioridad sobre aquel, o cuando menos la conciencia de un equilibrio de fuerzas e influencias que no podía sino producir una profunda relajación de la disciplina militar. Muchos oficiales y aún los mismos jefes recibían reprimendas grotescas motivadas por quejas más o menos fundadas de los soldados al capitán general. O sea, cuenta que un, sol, sol, un soldado recurría directamente a Daza para quejarse sobre sus oficiales o jefes. Y, supongo que eran los del batallón Colorado, que era el... Eh, aquí no, no lo puse en un diapositiva anterior, pero el, el batallón número uno de Bolivia, el, el, prim, el batallón número uno, Daza, primero Daza de la Guardia, eran los famosos colorados, por, conocidos con ese nombre por el uniforme colorado que tenían, o color rojo. Y eran un cuerpo de élite. Muchos de sus soldados estaban en el ejército desde el año, ya tenían 20 años en el mismo batallón, desde 1860 que eran soldados veteranos, algunos de los cuales habían sido oficiales con anteriores presidentes, ya sea con Mercarejo, con Frías, y habían de nuevo, de, ya por los posteriores gobiernos habían nuevamente descendido a ser soldados rasos, pero conservaban su anterior sueldo de teniente, capitán o sargento mayor. O sea, eran soldados, pero con sueldo de oficial. Algunos de ellos, no, no todos. Pero era el cuerpo de élite y era el cuerpo más afamado de Bolivia, porque había participado en varias como les dije, había participado en varias insurrecciones y, y esta tropa era. ya tenía muchos años de experiencia. Había estado en una batalla con Megarejo en 1863. Y Daza, inclusive, como cuando era coronel, había sido jefe de ese cuerpo. Otra otra experiencia que cuenta Florencia del Mármol es que el escuadrón escolta de coraceros, que el primero de coraceros era la escolta de Daza y Daza les había adquirido para los coraceros, les había comprado un, unos, unas armaduras, unas 80 armaduras que, había usado, que eran, habían pertenecido a la Guardia Imperial de Napoleón III en 1870. Los alemanes habían tomado estas armaduras con la caída de Metz en 1870 y lo habían vendido y Daza lo había comprado. Del mármol cuenta que el escuadrón escolta primero de coraceros era algo menos que un manicomio sin vigilancia y algo más que una taberna de jornaleros de un día domingo. No puede imaginarse mayor indisciplina, mayor corrupción, mayor escándalo, cual se ofrecía por aquella agrupación de soldados, cuyo mayor número eran jefes y oficiales, desde la clase de alférez hasta la clase de teniente coronel. El cuartel de los coraceros era digno de ser visitado, especialmente en los tres o cuatro días siguientes al de pago. Hay del capitán y del oficial de servicio en semejantes días. En los patios, en las cuadras, en los calabozos, en todos los rincones estaba el llanto, el grito, la discusión, la pelea, requiriendo su presencia, su autoridad, su energía, casi siempre ineficaz y muchas veces peligrosa para su vida, tratándose de la primera compañía. Ahora, pero Flores Mármol también, o sea, así como habla mal de Daza, también habla bien de algunos jefes, ¿no? Del que habla mejor es el general. Juan José Pérez, que murió posteriormente en la batalla del campo de la Alianza. Él dice que Pérez puede agregarse el de otros jefes llenos de méritos que honrarían el escalafón de cualquier ejército. El ilustrado y muy digno coronel Eliodoro Camacho, el caballeresco teniente coronel Pando, el patriota coronel Miguel Castro Pinto, el intrépido coronel Ramón González, los de igual clase, Zapata y Suárez, los tenientes coronales Ravelo y España, el joven y ponderoso comandante Romero, y algunos otros que ahora no recuerdo son de ese número. En esas filas formaban también oficiales de merecida buena reputación por su valor, sus actitudes y decencia, aunque pocos, no me será posible renombrar a todos. Sin embargo, me complejo en hacerlo como homenaje de justicia para con la oficialidad del Batallón Colorados en general, y como doble homenaje de justicia y de grato recuerdo de amistad y compañerismo para con Justo Moreno, Donato Archondo Vega, Pinto, César Ruiz Pinedo, Ayara, Mayores Romero Gutiérrez, Aldenante y Doctor Moscoso la juventud ilustrada de La Paz, Sucre, Potosí y otros departamentos tenía sus dignos representantes en los cuerpos Murillo, La Vanguardia y Libres del Sur y será siempre un honroso recuerdo para Bolivia aquel núcleo numeroso de jóvenes doctores que han hecho la campaña en 1879 eh, el, el... ¿Cómo se llama? El general, el general Juan José Pérez era general de brigada y era uno de los oficiales más antiguos que tenía el ejército bol, boliviano. Pérez había combatido contra la invasión del general Gamarra, con el mariscal Gamarra, cuando, en 1828, el mariscal, las fuerzas peruanas del mariscal Gamarra invadieron Bolivia ese año y Pérez se los enfrentó a ellos. O sea, había estado en las guerras contra la confederación, había estado en Ingá, vivieron... Era de los oficiales que tenía el ejército boliviano, era el que tenía mayor experiencia, y bueno, también era veterano. En abril, él estaba, él estaba retirado y cuando se inició la guerra, se unió al ejército. En abril, cuando el ejército salió de La Paz, él estaba como cuartel maestre. Y en Tanga se le nombró comandante general de la Legión Boliviana. El general, según. Hay una versión del diario del Comercio de La Paz que habla sobre la expulsión de Juan José Pérez. Y esta versión, aparentemente, le, yo pienso que le escribió el mismo con José Pérez. Él cuenta que el general yofré hacía todo lo posible para maldistarlo con el capitán general, o sea, con Daza. La peor pelea vino en agosto. El general Daza entregó, dice, 200 soles a, a, a cada uno de los cuerpos de la división para los festejos del 6 de agosto, que, era el día, que es el Día Nacional de Bolivia. El Murillo, que titulaban de papá, los, los soldados y oficiales del Murillo le decían papá al general Pérez, dice que gastó 80 soles. Y el resto, por indicación de Pérez, lo gastó en banderolas, con el compromiso de que Daza le, iba a, le abonaría lo que ellos iban a gastar en banderolas. Pero hechas las banderolas, Daza y Ofrece negaron a ordenar el pago del excedente, obligando al general Pérez a, a abonarlo de su peculio, por lo que este dicen que se expresó, se expresó criticando a Daza del derroche. Lo que llegó a saber Daza, inmediatamente lo acusó a Pérez de que conspiraba. Pérez se fugó la noche del 11 de septiembre de, de Arica. Por, Pérez se fugó porque se enteró que Daza lo quería capturar y, y enviarlo a juicio, y de repente lo iban a fusilar. El 12 de septiembre se le, a Pérez se le declaró como conspirador. Y Pérez escapó hacia Lima, ¿no? Y estuvo en Lima hasta la caída de Daza. Cuando cayó, Daza regresó pero ya tenemos que para agosto y septiembre Daza tenía mucho miedo del cuerpo de la Legión Boliviana, o sea Daza sospechaba de repente con mucha razón de que Pérez a través de la Legión Boliviana quería darle un golpe de estado, ¿no? Esto es algo interesante, son los egresos de la guerra y eh, Daza había dejado en la paz una un consejo de ministros conformado por tres ministros. Uno de ellos, tres, era Julio Méndez, que era el ministro de justicia, pero uh, también llevaba las cuentas. Y ahí Julio Méndez, al... antes, Julio Méndez le envió una carta a DASA el 25 de diciembre diciendo lo que se había gastado en la guerra o lo que se tenía programado gastar hasta el 31 de diciembre. Eh... Ahí dice que Julio Méndez señala que para la guerra se habían había ingresado 2.783.264 bolivianos, o pesos bolivianos o bolivianos, como, si hasta, como se llama la moneda, ¿no? Y entre los ingresos que pone Julio Méndez son la contribución indígena, los diezmos, la, los ingresos por hoja de coca, eh, por estanco de coca, que eran 250.000 bolivianos, las pastas del interior, pastas del interior se refiere a las... A las a las pastas de plata, de las minas de plata. El Banco Nacional eh, era el, esos, esos empréstitos de 600 mil. Del empréstito forzoso, que era por un millón, solamente se habían reunido 500 mil. Por la salitrera del Toco le habían recibido 50 mil. Y a Dana de Sur, tanta vaina, había recibido dos millones. Y los gastos que había tenido el ejército eran que en el ejército boliviano en Perú ya se había gastado más de un millón de bolivianos. La quinta división de camperos se había gastado 550 mil. Y la suma de egreso era un, la, eh, el egreso de lo que se había gastado tanto en la quinta división como en las divisiones 1, 2 y 3 y 4 en Bolivia, era 1.563.929 bolivianos con 17 centavos, ¿no? Y todavía quedaba 1.219.335, pero eso supuestamente eran en, para gastos de armas, o lo que podía quedar el remanente para el próximo año. Ahora vamos con el golpe de Eliodoro Camacho. Eh, Camacho Camacho cuenta que ya los jóvenes de la legión y, y la escolta de coraceros querían fusilar a Daza. El 23 de diciembre, uno de los jefes le dijo, Camacho no dice quién, porque Camacho dejó escrito un manifiesto sobre cómo fue el golpe, ¿no? Camacho le dijo esto el golpe, tenemos que recordar que Daza había marchado en noviembre eh, con, con, cuando los chilenos ocupan Pisagua el 2 de noviembre. Daza se había reunido, con Prado en Arica y habían acordado que el ejército boliviano con el al mando iba a reunirse en Tana, que es al norte de eso está al norte de Pisagua, cerca pasando del desierto de Tibiliche. se iban a reunir en Tana con se iba a ir a Tana el 16 de noviembre, tenía que estar el 16 de noviembre en Tana y e iba a buscar la manera en que reunirse con el general día pero Daza no cumplió, recién salió. En vez de salir de Arica el 9 o 10 de noviembre, salió el 11, muy tarde. El 14 llegó a Camarones y de ahí no avanzó más. Se quedó esperando hasta el 16 y una junta de oficiales hecha el 16 pidió el regreso a Tacna. En esa junta de oficiales estaba Camacho, aparente. Y Daza cuenta que Camacho fue el que le pidió que regresara a, a, a Tacna. Pero por otra parte, tampoco Daza cumplió su deber. O sea, el 16 seguía en Camarones cuando debía estar en Tacna tratando de. Comunicarse como en día para reunirse y, y atacar a los chilenos. ¿no? Después del 16, Daza avanzó, el 18, Daza avanzó con su escolta y con la caballería del Albarracín. Pero ya para el, 20, se, para el 20 de noviembre, Daza se enteró del desastre de la Batalla de San Francisco, donde se había disuelto el ejército aliado y se regresó a Tacna. A partir de ese momento, según cuenta Camacho, a partir de ese entonces, tanto los de la Legión Boliviana como la escolta Coraceros querían. O sea, querían darle el golpe a Daza, básicamente hombres de tropa o suboficiales. Para el 25 de abril, Camacho cuenta, ayer que el general, para el 25 de diciembre digo, ayer que el general Daza conversaba confidencialmente con tres jefes del ejército. Me retiré prudentemente, pero poco después llegó a mi conocimiento que necesitaba 100 mulas para el transporte de la artillería, que la caballada de la Legión iba a ser distribuida entre los oficiales y Rabona. A otro le decía, vamos a la paz, acompáñame con decisión, que yo, que yo lo llevaré muy arriba en su carrera, pues quiero enseñar a esos pícaros lo que es una tiranía. Ya, pues para este momento, eh, Daza ya había reforzado su ejército, Daza le había pedido a Montero que el, la columna Loa, que formaba parte de la quinta división del ejército peruano, pase al ejército boliviano. La columna Loa eran bolivianos residentes en Iquique. En, en la formación del ejército peruano, una columna tiene dos compañías, aparentemente lo eran unos 200 hombres y, de, y con compañías de 100 hombres cada uno, con... pero Daza lo pasó a, lo pa pasó el a su ejército y lo convirtió en batallón con hombres de otras, de otras, con hombres, con hombres de otros cuerpos, ¿no? Y si, no, si no tengo mal entendido, el 22 o el 24 de diciembre fue el que LOA pues, se une al ejército boliviano. Pero lo que Daza quería era revisar a La Paz porque ya se había enterado de, que, de desde que, que desde noviembre en La Paz querían hacerle un golpe. Así que él quería ir a Bolivia para tratar de derrotar a sus enemigos. Antonio Ondarza, que era oficial de la Secretaría de Danza, también dejó un escrito en el cual dice que las declaraciones que me había hecho este de romper la alianza con el Perú, de regresar a Bolivia para destruir la paz a cañonazos y de fundar un poder despótico de nuestra patria, cuando entró de visita el coronel don Ramón González. Ahí cuenta que el coronel Raimundo González de la Flor es otro coronel, por si acaso, que era el jefe del batallón Loa. Eh, Ondarza cuenta que el coronel Raimundo. González Lafros le dijo, me aseguró, eh, me aseguró que salvaría el. ¿Qué? Me aseguró que salvaría el honor del ejército a toda costa. O sea, en darse cuenta que ya habían dos coroneles, al menos, que, que estaban a favor del golpe de. hacerle un golpe de Estado a Daza, o de ponerla a Daza. Para el 27 de diciembre, Daza se va a ir, que y le cuenta a Montero. Eh, un nuevo plan de ataque. En este plan de ataque eh, era que Daza se iba a retirar a La Paz y de La Paz iba a bajar por todo Bolivia hasta Camarones y ahí atacar a la retaguardia chilena, mientras que Montero con el ejército peruano atacaba de norte a sur. Desde Arica, ya digo, dije Camarones, dijo, digo Calama. Daza iba a atacar con el ejército boliviano Calama ya, ya sea, y desde Calama ya iba a ver si es que se desprendía a Antofagasta o se iba hacia la parte peruana, ingresaba territorio peruano. Mientras que Montero debía avanzar de norte a sur, desde Aricas, por Camarones hasta Pisagua, ¿no? Montero como que no le hizo mucho caso. Pero cuando Daza, cuando hay una anécdota de que cuando Daza ya se reunió con Montero, Montero ya sabía o ya había recibido una carta de Camacho diciéndole que pensaban eh, sublevarse contra Daza y, y, y que le había pedido a Montero que no le dijera nada a Daza, ¿no? Mientras Daza se va a Arica, eh, el batallón colorado con el, motel, con el coronel Murguía se fueron a Pocoyay, con sus armas pero sin municiones, ¿no? Ondarza cuenta en su testimonio que el doctor Gutiérrez me dijo más o menos lo siguiente, estamos perdidos, querido amigo, el general Daza ha intentado llevarme a Arica para que firme la ruptura de la alianza o algún pacto que medita, yo no me prestaré a esto. Camacho, ese día 27, Camacho se puso a las armas con la legión boliviana y el coronel Adolfo Flores, que también había aparentemente estaba de acuerdo con Camacho, sacó sus cañones a la calle. Con el coronel Flores era el jefe de artillería y estaba al mando de los cañones club, ¿no? Mientras, aprovechando que los demás soldados estaban desarmados, o los jefes de los demás soldados estaban desarmados. El coronel Murguía les contó a los colorados lo que les sucedía. O sea, el coronel Murguía, que era el jefe de los colorados, ya sabía que le iban a dar el golpe a Daza. Como los Colorados, la mayoría de esos soldados estaba a favor de Daza, los, los llevó a poco ya, y ahí les contó que se había sublevado el ejército y le pidió que se sometan al nuevo estado de cosas. Al final, los soldados de los Colorados obedecieron. El telegrafista que estaba en Tanga ese día no avisó del levantamiento para que en Arica no se enterara. La finalidad era que no regresara Daza ese 27, que supuestamente todo el del día se iba a demorar Camacho en convencer a los demás jefes a unir, en unirse al golpe de Estado. Ya, pero ese mismo día también Camacho envió un emisario a Montero informándole del levantamiento Montero solamente se limitó a decirle a Camacho que trate de mantener el orden en Tacna, ¿no? ya para el 28 de diciembre soldados del Murillo y Libres del Sur de la Legión salieron de Tacna para detener el tren antes de que ingrese a Tacna y capturar a Daza pero ese 28 hay un telegrama que se le envían al comerciante ariqueño, al, comer, al comerciante peruano Julio MacLean. Y en ese telegrama le cuentan que la tropa boliviana se había levantado contra Daza. McLean le avisó a Daza y Daza no se subió al tren. Como Daza no se subió al tren, ya no el tren llegó sin Daza y cuando los soldados del Murillo y Libre del Sur tomaron el tren, ya no Daza no se encontraba ahí, ¿no? De esa manera se salvó Daza posiblemente del fusilamiento. El 28 de diciembre eh, Camacho le escribió a Pierola, le envió un telegrama que decía, destituido con general Daza, orden en el ejército, saludamos a vuestra excelencia. Daza estuvo más de una semana en Arica pensando qué hacer. Ya para el 6 de enero, Daza se embarca en, de, de Arica a Locumba. A, Arica estaba bloqueada por, el, por la escuadra chilena, pero aparentemente de noche se podían embarcar y salir en botes o en barcos. Y eso es lo que hizo Daza. Daza se embarcó, se, se embarcó en una nave y llegó a Locumba y llegó a al día siguiente, y después de eso se pasó por tierra a Arequipa y a Moyendo. Y Daza estuvo un, unos meses o un mes esperando a su familia en Arequipa y de ahí se trasladó al Callao. El 7 de enero, Montero le escribe a Camacho el general Daza me hace un parte diciéndome que ha salido una partida de Tacna para tomarlo. Le contesto diciéndole que respondo de su persona con mi pescuezo. Lo que pasa es que Daza ya el 7 de enero había llegado a Locumba y aparentemente Camacho había enviado una fuerza para que detuviera a Daza. Pero no, no lograron capturar a Daza. Ya para el 15 de marzo, Montero le anuncia a Camacho que Daza se embarcó a Europa con su familia. Daza había, Daza había estado en el Callao y se fue, en, se fue vía Panamá a Europa. Paralelamente a esto, o sea, Daza quería ir a... A la paz, porque en la paz había estallado ya, se iba, a, todo indicaba que iba a estallar una sublevación que iba a derrocar el Consejo de Ministros que estaba gobernando. El 15 de noviembre ya habían llegado dispersos bolivianos a Oruro, eran dispersos bolivianos del combate de Pisagua, y estaban contando lo mal que estaba la situación en Pisagua y en Quique, lo mal que le iba al ejército boliviano y peruano, y había causado alarma. Y para el 26 de noviembre ya se enteraron del desastre de San Francisco. Y también se habían enterado que en Camarones el general eh, Daza había decidido que el ejército boliviano no avanzara más al sur y retrocediera a Arica, ¿no? Esa noche y el día 27 ya hubieron algunos disturbios por la gente, por la población de La Paz. El 28 de noviembre, Daniel Núñez del Prado, que era presidente de la Municipalidad de La Paz, este, él había comandado, él se puso al frente o al mando de las fuerzas del orden que había en La Paz. Eh, emitió un comunicado diciendo, hago saber al pueblo que, ha, que habiéndome puesto el día de ayer a las 7 pm a la cabeza de la fuerza pública, con el laudable fin de conservar el orden y la tranquilidad de esta ciudad. Para el 29 de noviembre se reunió a iniciativa de Núñez del Prado una junta de notables, en donde estaba Severo Matos, que era redactor del diario El Comercio de la Paz, y fue Severo Matos el que pidió la destitución de, Datas, de Daza. Severo Matos es un hombre importante en la política de aquellos años, ¿no? se va a mostrar después como en, en ese momento Daz, Matos estaba a favor de la caída de Daza y después, como vamos a ver, estuvo después a favor de la caída de Narciso Campero. Para el 28 de diciembre, esto ya pasó un mes, más de un mes, Matos reunió público en el Salón Loreto en la tarde y se, donde con el público asistente acordó la destitución de Daza, que, que Narciso Campero lidere el ejército, que Lizardo Montero se haga cargo del ejército boliviano en Tacna, y que se conforme una junta de gobierno. La junta de gobierno es, la formó, eh, tre, la conformaron tres personas, una de las cuales era Ladislao Silva, que era una persona cercana a Severo Matos. El 14, cuando pasó esto el 28 de diciembre, esto pasó el 28 de diciembre, el día después llega, llegan fuerzas de la quinta división boliviana a La Paz, pero llegaban fuerzas de la quinta división sin Narciso Campero. Narciso Campero se había quedado. Si mal no recuerden, Oruro. El 14 de noviembre se subleva el coronel Guachalla en La Paz. El 29 de diciembre, Oruro reconoce a Campero como presidente. Y el 4 de, de enero de 1880, Cochabamba reconoció como nuevo presidente provisorio a Narciso Campero y a Camacho como director de guerra. Recordemos que la paz. No reconocía a Campero, sino a Uladislao Silva. El 16 de enero, la Junta de Gobierno de La Paz aceptó a Campero como presidente y, y al día siguiente la Municipalidad de La Paz lo reconoció, ¿no? Para el 19 de enero, Campero aceptó la presidencia de Bolivia en Oruro. Antes no la había aceptado, o sea, las ciudades de Oruro y Cochabamba la habían reconocido como presidente, pero Campero todavía no había aceptado la presidencia o se rehusaba de aceptar la presidencia. Campero organizó una división en La Paz con las tropas que él tenía, en la quinta división, al mando del general Castro Arguedas y otra en Oruro al mando de Ladislao Cabrera. Las fuerzas de la Paz eran las que iban a ir a Tangna y están compuestas más o menos por 1.500 hombres. El 10 de marzo, el Quiñones, que era el, la cabeza de la Legación Peruana en La Paz, le pide a Campero que envíe tropas a Puno por los vapores y a la Villa Purá y de ahí por tren se iban a ir a Arequipa ¿Por ¿qué había pasado? lo que pasa es que Quiñones había recibido de que el 7 de marzo los chilenos se habían ocupado mollendo y Quiñones tenía miedo de que los chilenos avancen hacia Arequipa y la idea de, de Quiñones era y avanzar hacia Arequipa y en ese momento estaba la división de La Paz pero Campero ya había decidido que esa división de La Paz al mando de Castro Arguegas pasa a Tanga y ahí vino el desastre el 12 de marzo, Huachaya, que ya se había levantado anteriormente en La Paz, se amotinó esta vez con su batallón y contramarchó en la noche del 11 a Viacha y se apoderó de las municiones de los demás cuerpos y obligó a rendirse a los batallones Bustillo y Ayacucho. Eh, estos batallones Bustillo Ayacucho y Ayacucho, el que mandaba Huachaya, eran la, eran la división que se iba a ir a, a Tanga, a reforzar el ejército en Tanga. El coronel Uladislao Silva le informó a Camacho que han decidido deponer a Campero, que más se ha ocupado de hacer política interna que de la guerra. Esta crítica de Uladislao Silva también la tenían Severo Matos y otras personas, que también por esa época escribían que Narciso Campero estaba más preocupado de gobernar Bolivia, de, de, de la convocatoria de la Convención Nacional, que de continuar con la guerra, ¿no? Las fuerzas de Huachaya tomaron la paz y Narciso Campero se retiró y se proclamó al coronel Luis de Silva como jefe supremo. Entre los que estaban apoyaron a los de Silva estaba Severo Matos del diario El Correo de la Paz. El diario El Correo de la Paz había sido el, el principal opositor de, de Daza y ahora también era opositor a Campero. El 16 de marzo Camacho rechazó ya, ya había recibido la comunicación de Silva diciendo que habían que se había sublevado la paz y re pero Camacho rechazó la sublevación y la llamó guerra civil y dijo que, y y dijo que era reprobada por el ejército en Tacna. Para el 18 de marzo, presionado por el público, Silvia Silva, y Vladislao Silva hizo público de que iba a enviar tropas a Tacna. O sea, las tropas que inicialmente el 10 de marzo pensaban enviarse a Puno o a Tacna, por Ursica, pero ahora bajo el mando de Silva también se iban a enviar a Tacna. Dos batallones salieron con huachaya, pero se disolvieron. Silva, que debía salir al día. eran tres batallones los que iban a salir. Los dos que salieron con Huachaya se disolvieron. Y el batallón que quedaba con Silva, también esa noche, no se disolvió el batallón, pero Silva se escondió en la Legación Peruana. Ya Silva tenía miedo de que lo capturen o lo fusilen, ¿no? Y Guiñones de la Legación Peruana fue con Silva, con Matos y con otros, con las cabecillas rebeldes o con la cúpula que... Había llevado al al poder y Quiñones los llevó al puerto, al muelle de Chililaya, en donde todos embarcaron en el vapor Yapurano. Narciso Campero solo pudo capturar a un sargento mayor que orden, del cual ordenó su fusilamiento. Ahora, como hemos visto, Juan José Pérez era, un, era el general que había sido apartado por Daza. En una carta que sale publicada en el comercio, escribe, el carácter imprevisor y esencialmente vanidoso de los generales Daza y Ofre había sembrado la división entre las tropas bolivianas acantonadas en Tacna, malquistando especialmente a los regimientos con, legión, con la legión boliviana, en la cual militaban los jóvenes de clase más elevada. Después de conocerse el golpe y la caída de Daza en Tacna, Juan José Pérez, que estaba en Lima, regresa a Tacna. Para el 25 de enero se reincorporó al ejército boliviano como jefe del Estado Mayor General. De esta manera se da la, la situación poco común de que el comandante en jefe del ejército era un coronel, el Camacho. Y Juan José Pérez, que era general de brigada, estaba como jefe del Estado Mayor General, o sea, por debajo de Camacho. Es más, Camacho tenía sus mandos generales. Era bien raro, una situación bien rara que Camacho, siendo coronel, tenga bajo su mando generales. Hay una carta... Con José Pérez, ya sea por lo viejo que ella o por lo respetado, se escribía con varios políticos peruanos. Hay una carta que del 19 de febrero que le escribe a Piérola. El imbécil de Daza, para quien no había otro ídolo que él mismo, no se cuidó sino de su persona, importándoles muy poco que se cultivasen buenas relaciones entre los jefes y oficiales de ambos ejércitos. Otro tanto hacía Prado, de manera que en el campamento de Tarapacá se mantenían como extraños. No habiendo habido íntimos puntos de, de contacto formando divisiones mixtas, que es donde fraterniza el soldado, se han mirado recíprocamente con la mayor frialdad e indiferencia, resultando de aquí que en vez de haberse extinguido antiguas rivalidades y resentimientos, han surgido nuevos motivos, y lo peor es que ha sobrevenido el desprecio con motivo de la vergonzosa conducta de los nuestros en San Francisco y con, con aquella malhadada e infame retirada de camarones. Bueno, lo que cuenta Juan José. Pérez es lo que aplicó después Campero, que era tratar de unir en, divis en, un, en divisiones del ejército de aliado tantas tropas bolivianas como peruanas. Porque lo que había pasado en, en San Francisco, en Pisagua, es que tanto las tropas bolivianas como las peruanas estaban cada uno por su lado, cada uno con su propio jefe con, de su propio país. Estaban en el mismo lugar, pero no estaban unidos. Lo que proclamaba Pérez es que tanto los jefes y oficiales los jefes oficiales de ambos ejércitos deben unirse en, en un solo cuerpo ¿no? Y era una idea buena como, la, como idea era buena y era algo que no pasó en la guerra para el 17 de marzo Camacho le escribe a Pierola me conviene saber si puedo contar con el apoyo de usted para permanecer en este teatro o si debo tomar, tornar a Bolivia a castigar a los traidores recordemos que para el 17 de marzo ya Camacho se había enterado que Uladilao Silva había derrocado a Campero y había tomado el poder en La Paz aunque ese, la sublevación de Silva no tomó más de seis días, el poder de Silva fue desde el 2 al 18 de marzo. Pero esta carta de Camacho ya parece una amenaza y va de acorde con lo que Camacho pensaba en 1879, ya Camacho desde agosto del 79 pensaba retirarse a la paz. De aquí dice lo mismo, lo dice a Pierola lo mismo, que si no cuenta con el apoyo de Pierola, tengo aún recursos para más de un mes. Si tuviera usted cómo subvenir a los presupuestos de este ejército, podríamos solo cumplir con nuestra elevada misión mientras en Bolivia se despedazan esos miserables. O sea, Camacho le dijo prácticamente a Pierola: Hay una revolución en La Paz, yo puedo marcharme ahorita a La Paz para castigar a los traidores, pero me puedo quedar en Tanga si es que usted me da dinero para mantener el ejército. Y eso es lo que pasó, eso es lo que pasó después. Ya para el 31 de marzo Camacho le dice, le escribe a Pierola y le da sus agradecimientos porque Pierola le envió 400 mil soles en billetes. Eh, recordemos que en esa época la moneda que había en Perú, Bolivia y Chile había, eran monedas de plata que eran del mismo valor, pero aparte, a la par se curralaban billetes. El billete decía, por ejemplo, un sol, ¿no? Pero no equivalía a un sol de plata, cuando por un billete de un sol te daban bastante menos. El tipo de cambio en ese momento de un sol en billete era de 12 peniques. Una moneda de plata, el tipo de cambio era, 12 pen, era 48 peniques. Recordemos que una libre esterlina se dividía en 20 chelines y cada chelín en, en 12 peniques. 12 peniques era un sol en billete o, y, o el tipo de cambio también puede entenderse como que una moneda de libre esterlina era 20 soles en billetes. Sí, la división de Castro Arguedas, lo que yo encontré eran que eran tres batallones, no eran cuatro, pero eran 1.300 hombres o 1.500. Y Guachaya, pero no, no es que se perdieron, lo que pasa con estos tres batallones es que Guachaba, al menos yo lo, lo que encontré es que ya para el 18 de marzo, esos batallones, digamos, el 12 de marzo fueron tomados, pero no fueron disueltos. Recién el 18 de marzo se disuelven los tres batallones los dos que salen Guachaya huachay, de La Paz a Tangna se, se disolvieron y, los que, y el que se quedó con Silva en La Paz y la Silva tenía planeado irse a Tacna el 19 de marzo, también se disolvió o sea, en la misma noche del 18 de marzo Sil, eh, Silva se escondió y, y una parte se quedó ahí, pero no lo que encontré es que por lo menos dos batallones se disolvieron, tal vez el tercero de Silva también, pero no no lo que yo encontré es que la división de Castorgueda no eran cuatro batallones, sino tres Acá Stargueda fue el primero que tomaron prisionero el 12 de marzo y ya con él tomaron el poder. Bueno, como hemos visto, el 31 de marzo Camacho le agradece a Piero la de haber recibido mil soles de billetes que aparentemente iban a servir para mantener el ejército boliviano. Lo curioso es que Montero también le dice que necesitaba dinero y le dice a Pierola que por la escasez de fondos le ha pedido prest prestado veinte mil soles a Camacho. Eso le, con le escribió Montero el 25 de marzo. Y el 2 de abril, o sea, una semana después, Montero le escribe a Pierola diciendo que sigue debiendo los veinte mil soles que no le ha devuelto debido a que, o sea, Montero había recibido dinero, pero debido a los gastos que tenía el ejército peruano. No estaba en capacidad de devolverle, y no sabe si los devolverá en el futuro. Aparentemente, no, no, Montero no le devolvió nunca ese dinero al ejército boliviano. Eh, una curiosidad de, de ese momento es que el primero de abril del solar le, le cuenta Montero que he tomado tres bolivianos desertores de Gendarmes enrolados en su ejército, y no puedo castigarlo con severidad. En el tren de hoy te los remito para que los mandes al Manco Capac unos días y luego hagas de ellos lo que te parezca. Del Solar era jefe de la, de la división, era jefe de la guardia, era prefecto de Tacna y jefe de la guardia nacional. Al, al ser el, tener el cargo de prefecto estaba armando un cuerpo de guardia nacional. La guardia nacional eran como las milicias urbanas y dentro de el, los gendarmes de Tacna habían bolivianos. Al menos Del Solar cuenta que tres de estos bolivianos, los gendarmes, habían pasado al ejército boliviano, los encontré en el ejército boliviano y los capturó, y los iba a castigar porque ellos debían estar como gendarmes de la, de la Guardia Nacional de Tangna y no en el Ejército Boliviano. Yo lo que imagino es que estos tres bolivianos se pasaron al ejército, porque en el ejército boliviano te pagaban un sueldo. En cambio, cuando era, tengo entendido que, cuando, que a las Guardias Nacionales de Tangna, de Sama, de Buenavista, no les de, no les pagaban, si no era un cargo era casi como un servicio militar obligatorio, o sea, te daban tu alimentación, tu vestido, te acuartelaban, pero por lo que, por lo que entendí, por lo que yo entiendo en ese momento no te están pagando. Y bueno, de los hablar cuenta es de que captura a los tres los manda a Arica y, y yo no sé si Montero los habrá puesto en un batallón en Arica, pero probablemente estos bolivianos se quedaron hasta la calle de Arica eh, allá. El primero de abril, Camacho también le pide a Montero 30 cajones de dinamita. No sé para qué le, le pidió tanta dinamita, pero como vamos a ver, esto parece que era parte del plan de Camacho de desplazarse a Sama. El, el, plan de Camacho, eh, el plan de Camacho. El plan de Camacho era, como, los, como ya el 25 de marzo los chilenos es, habían ocupado Hilo, habían ocupado Pacocha, Hilo. Eh, a Camacho se le ocurrió la idea de defender, de que todo el ejército aliado se traslade al valle de Sama para esperar el ataque chileno y contraatascar. Que, eh, según Camacho se podía aprovechar el agua mientras los, el agua del valle mientras los chilenos se iban a cansar cruzando el desierto. Y lo, la idea, eh, según Camacho, los chilenos podían sí, y podían desplazarse a Sama, Buenavista o Yaras y, y el ejército aliado podía Tenía, iba a hacer una defensa elástica de tal manera que podía atacar a los chilenos en cualquiera de los tres puntos o los iba a esperar en cualquiera de los tres puntos en, Camacho cuenta que en caso de derrota se podrían retirar a Bolivia fácilmente porque si defendían en Tacna la solución era retirarse a Arica y él no quería quedarse en Arica porque era prácticamente morir o rendirse con todo el ejército en Arica el problema era que ni el, ninguno, de ambos, ninguno de los ejércitos tenía movilidad. Para aquella época, Montero escribió a Piérola que solamente tenía 10 mulas para movilizar la artillería peruana. Desde el inicio tenían diferencias porque la idea de Montero era defender a Tacna y Arica, y la base de Montero, Montero tenía un buen sustento en que la orden de Piérola, que Piérola la había nombrado primer jefe del ejército del sur, y solamente, y para tal cargo solamente debía defender Tacna y Arica. Según los historiadores militares Egdal y el plan de Camacho era más o menos bueno, pero con el error de que los chilenos en determinado momentos, si veían que Camacho estaba en Sama, podían ir por tierra a, a Ite y de Ite, y desplazarse a Arica. Y eso ya, lo, ya, que eso ya había pasado en 1865. En 1865 hubo una guerra civil y me parece que Tana o Intiorco, una parte de Sama estaba ocupada y el... Y el ejército de Peset desembarcó en it y por tierra fue a Tomás Gutiérrez, el coronel Tomás Gutiérrez fue el que creo que desembarcó en Ite por y por, y por tierra avanzó a Arica y, y en Arica venció al coronel Inclán. Eso, como le digo, fue en la guerra civil que empezó en 1865. Eh, bueno... El 4 de abril se conformó el cuartel del ejército aliado en Tangna. Montero mudó, todo el ejército peruano que estaba en Arica lo mudó a Tangna, dejando dos, divi dejando dos divisiones en Arica, ¿no? Para el 6 de abril, Albarracín, que estaba en Sama, le escribe a, le manda a Montero un telegrama que dice, la Guardia Nacional de Sama no tiene diario ni rancho y no es justo que estos sirvan sin su alimento. No tengo ganado. Es decir, la Guardia Nacional de Sama... Este, había una Guardia Nacional, un cuerpo peruano en Sama que no, no tenía dinero y no tenía nada, no tenían alimentos, ¿no? Y aparentemente Montero tampoco les mandó alimentos, ¿no? Servían a, servían a, a Tonori. Fue el 7 de abril ya con, el, con todo el ejército aliado en una, en una junta de guerra que Camacho expuso su plan a los jefes de aliados. Pero todos los jefes peruanos, Montero, Panizo, Cáceres, Suárez, todos se alinearon... Todos los jefes peruanos se alinearon con Montero. Aunque los, y de lo mismo pasó con los jefes bolivianos, se alinearon con Camacho. El 10 de abril hay una comisión de jefes aliados que salió a reconocer Sama. En esta comisión estaba el general Juan José Pérez, estaba el argentino Florencio del mármol y también estaba el coronel Inclán, el coronel peruano Inclán, que después moriría en Arica, ¿no? Ellos elaboraron... Un digamos hicieron un informe sobre dónde se podía hacer no sobrevive ese informe, al menos no lo he encontrado, nada más he encontrado algunos indicios de que existió. El Mar cuenta que redactó el informe, ¿no? Pero no él no en su libro no lo redacta, no no lo transcribe. El 13 de abril Campero recibió una carta de Camacho sobre su plan y también Camacho ya le había escrito a Campero sobre la diferencia que tenía con Montero, o sea, había, Camacho era bastante terco y se empeñó con que todo el ejército debía salir a Sama. El 18 de abril, Camacho también le escribió a Montero, no solo insistiéndole con su plan, sino también. Camacho prácticamente le dijo a Montero de que no estaba él no estaba dispuesto a defender a Arica, ¿no? Escribió en su carta, sin su carta finalizaba con esto: piérdase a Arica, pero salve el ejército. O sea, la idea de Camacho era de, en caso de derrota, ya sea en Saam, en, Tang, en donde sea, era retirarse a Bolivia. El 19 de abril llegó la, 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 la división Acosta. Era una división que había que había preparado Narciso Campero después, del gol, después de recuperar el poder el 19 de marzo. No, Campero recuperó el poder el 19 de marzo y, y el 19 de abril llegó la división Acosta. Y también el. Ese, día, pero, ese mismo día, pero de, después, había llegado Narciso Campero. La división Acosta se demoró como 16 días en llegar a Tacna. Veamos que un año antes, DAS había desplazado de, más o menos de La Paz a Tacna en 12 días, o en 11 días había llegado a, en, a, a Pachía. Y esta vez Acosta se demoró 16 días. Campero sí se desplazó en 6 y 5 días. En, y se desplazó bastante rápido a, a Tangna. Y es más, pero la idea de Campero tampoco era permanecer en Tangna, ¿no? La, la idea de Campero era solucionar las cosas entre Camacho y Montero y de ahí retirarse a la paz. Una crítica que le hacían a Campero en esa época, inclusive que le hizo Ladislao Silva el 12 de marzo, era que Campero no estaba preocupado por la guerra, estaba más preocupado por, por convocar a la Convención Nacional y dejar el poder. O sea, Silva, Severo, Matos y otros pintaban a, a Campero como un militar que estaba poco adicto al poder, ¿no? O que no quería ser presidente, o que no demostraba te, querer, querer o asumir la presidencia. Pero una vez que llegó Campero ahí, y Campero decidió que Montero, o al menos al momento de irse, Campero ya estaba le la idea de Campero era quedarse unas dos semanas y regresar a La Paz, pero ya desde el inicio, desde que, desde el primer día al menos, Campero daba la impresión de que Montero debía hacerse cargo del ejército aliado. El 27 de abril, eh, Campero, digamos que por tratar de querer hacerle caso a Camacho, el 27 de abril intentaron salir a, a Sama, pero lo cancelaron porque no tenían las suficientes mulas para llevar agua. Ni, ni, ni mulas ni carros, necesitaban carros también para llevar. Diversas cosas. Y en los días sucesivos también intentaron hacerlo lo mismo y el 5, y el 5 de mayo retornaron a Tanga, dejando de lado lo poco avanzado. El 29 de abril ya Montero le había escrito a Pierola diciendo que Campero había resuelto su regreso a Bolivia para instalar la Convención Nacional y que lo, nombró, y que lo había nombrado general en jefe de los ejércitos aliados. Es decir, ya con esa decisión, Campero prácticamente había decidido. Y, yo, y que se haga lo que diga Montero y Montero no era a favor del plan de Sama no prácticamente se descartó el plan de Sama el 29 de abril ya para el 30 de abril el ejército chileno más bien se instaló en Sama es el 11 de mayo el que el ejército aliado se desplaza a la meseta antiorco de que después se le conoció le pusieron el nombre del campo de la Alianza que es donde se desarrolló la batalla no para el 15 de mayo ya que establecía la defensa y Camacho y Campero, con, todavía con campero hermano ya con Campero se, el, el Ejército Aliado se organiza de tal manera, de la manera que Juan José Pérez dice que él habría querido que se desarrolle desde un año antes. O que, o que tanto que una división del ejército aliado tenga tanto cuerpos bolivianos como peruanos. Y que una división ya sea, ya sea. Y que una división ya pueda tener un jefe peruano, boliviano, etc. ¿no? A ver, veamos. Como les dije, no, no, le, no logré determinar el, esta diapositiva. Esta es la fuerza efectiva que tenía el ejército boliviano para el 15 de mayo. Pero este, digamos, es fuerza efectiva, no es que sea real. Por ejemplo, aquí sale que el batallón Alianza Número uno que era el Colorados, el Sucre 2, eh. Eh, aquí sale que el, el, el batallón alianza, el Colorado, debía tener 550 hombres, pero no eran 550, eran, ese era el número teórico, con las bajas que tenían, y en las dispositivas anteriores he, he puesto varios casos de soldados que han muerto o que habían heridos, ese era, ese era el número teórico, pero si, descontando las bajas que son las fuerzas disponibles, era bastante menor. El ejército boliviano solo publicaba fuerza efectiva pero el peruano y el chileno se publicaban fuerza disponible. O sea, aparte, en el caso del ejército chileno y peruano han quedado impresos, ya sea en, en el libro de Paz Soldán o en la recopilación de Humada, hay cuadros del ejército peruano y chileno donde ponen esto, fuerza efectiva, pero al costado ponen fuerza disponible. Y la fuerza disponible ahí te quita los hombres que se han perdido por enfermedad o porque han ido a comisión a otro lado o, o, o por dispersos o porque se han, se han retirado del ejército, ¿no? Por alguna u otra manera se han escapado del ejército. Y este sí es, este cuadro es la fuerza que realmente debió haber estado en la campaña de, en la batalla de Tanga. Este es un cuadro hecho por Jorge Girondo, que era su, el coronel Jorge Girondo, era su jefe del Estado Mayor, es decir, estaba al servicio del general Pérez. Y el 8 de mayo él, él hace un pedido para hacer, de, hacer sacos de arena. Y el 8 de mayo pone estas fuerzas, que difiere bastante en, a este cuadro de acá, ¿no? Aquí pone que el batallón alianza eran 500, el bienma 365, el regimiento de artillería tenían 225. Por ejemplo, aquí el regimiento de artillería pone como 260, ¿no? Tropa 226. Jorge Girondo pone 225. Y que el total es 3.797 que este, esta cantidad es la más cercana, la más real de los bolivianos que combatieron en Tanga. Narciso Campero, por ejemplo, en su discurso ante la Convención Nacional de Bolivia, pone que eran cuatro mil bolivianos y creo que Manuel Aguirre pone cuatro mil doscientos o algo así, cuatro mil, cuatro mil doscientos, que está de acuerdo más o menos a la fuerza hirondo. Esta fuerza hirondo de debe ser tropa y más oficiales deben ser cuatro mil. Bueno, eso sería todo. Me hacen saber sus preguntas. Leí una pregunta de Guamanín, ¿no? ¿Cuál, <coughs> sobre cuál era la importancia de Sama. La importancia de Sama, eh, esta pregunta me lo hizo Richard, ¿no? La importancia de Sama era de que los chilenos, para los chilenos tenían que atravesar el desierto y llegar ahí, era un, un valle fértil. Hasta ahora es un valle fértil, ¿no? Ahí se cultivan, si mal no recuerdo, aceitunas si y otros productos. También cebollas y, y ajos. Este, era un valle. Este, este, la importancia de Sama era que un valle fértil, tenían agua y podíamos tener fácilmente alimentos. La cuestión, el problema para el ejército era desplazarse hasta allá. De la misma manera, el ejército chileno tomó ese punto, estuvo en Sama desde el, desde el 30 de abril y se acercó a Quebrada Onda el 22 de mayo, no estuvo ahí más de 20 días. A ver, voy a tratar de conectarme a Facebook para ver preguntas. No sé si habrá alguna pregunta o si está por ahí Juan Carlos. Tampoco puedo hacer entrar la estrella a otras personas. Ah, este es el cuadro. Como no terminé de poner el... No terminé de hacer el PowerPoint, no lo llené completo. Pero entre los libros que no están acá y que he utilizado están el... Eh, los libros de Benjamín Vicuña Maquena, Historia de la Campaña de Tarapacá Historia de la Campaña de Tacna. También está el libro del capitán peruano Ismael Heredia sobre el ejército boliviano. También he tomado el libro de Florencia Hermano, como ustedes han visto. También he tomado un libro de Manuel de Claros, que está en esta re está en una recopilación de este, que, en una recopilación sobre libros bolivianos de la guerra. Mm. Básicamente esos, ¿no? No he puesto todas las fuentes que están acá. También he tomado algunas noticias del diario El Comercio y del diario La Patria. Del Nacional no he tomado ninguna, pero sí tengo... Como les dije, me ha faltado tiempo tanto para hacer un mejor PowerPoint, porque información hay bastante de esa época, que no ha salido en muchos libros, ¿no? Por ejemplo, esta información de acá no ha salido, creo... Le encontré a decir como un anexo en, el, en un libro de Benjamín Vicuña Maquena, pero no lo no, no he visto en más libros. Más bien en varios libros sí he visto esto, ¿no? Que toman esta cifra como real, pero no es la real. La real, la más real sería este de acá, 3.800 hombres. Uh -huh. Juan Carlos, no te puedo escuchar. Estás mudo. Ah, ahora sí, discúlpame. Te decía Ajá. que, muy bien, muchas gracias. Pero vamos a empezar un poco a, a ver los comentarios. Eh, en principio, uno, eh, una de las primeras conclusiones que, que podemos eh, tener es la que tú dices, ¿no? Respecto al accionar del ejército boliviano, va a existir una variedad de fuentes eh, disponibles para poder eh, tomar conocimiento de qué es lo que vino sucediendo en la ciudad de Tacna eh, a partir de su llegada, e incluso antes, ¿no? Como tú lo has eh, muy bien. Eh, cronológicamente eh, documentado. Uh -huh. Entonces, eh, hay mucha información en ese sentido eh, es muy interesante lo que va a pasar en TACNA. Yo en un momento dado de tu eh, presentación, eh, recordaba un poco, por ejemplo, el caso del Huáscar, ¿no? En, en TACNA el ejército boliviano estuvo bastante atento, bueno, en realidad el ejército eh, estaba atento a lo que hacía Grau en el mar, ¿no? Uh -huh. De manera tal que incluso sí. en TACNA se recibe por telégrafo el 21 de mayo la noticia de que el Huáscar ha vencido a la eh, Esmeralda. Y eh, todos celebran, todos comienzan a gritar de alegría en la ciudad y eh, comienza a, a darse el triunfalismo. Y luego llega el otro telégrafo que va a anunciar eh, la caída de la independencia. ¿no? Eso también va a mostrar un poco cómo ya con el telégrafo eh, en la ciudad de Tana se van a comenzar a recibir las noticias que, se va, que van a ir ocurriendo en las correrías de Grau. Claro, y, la eh, independencia lo supieron el 22 de mayo. Y después de eso el, el, el ánimo del ejército boliviano cayó. Al menos el José Vicente Ochoa, que escribe su diario, el de él, el de él definitivamente decayó. Y fue después de eso que describió que no confía en los peruanos, ¿no? Porque claro, la... eh, eh, uh -huh. Bueno, lo que pasa es que tenemos que tomar el, el contexto de cada una de las opiniones que se van a dar, ¿no? Por ejemplo, José Vicente Ochoa va a ser colaborador también del boletín eh, del diario oficial boliviano, el TAN. Se va a imprimir en sí. un formato de 46 ediciones eventuales, a cargo de este boliviano también que tú has citado en su momento, eh, Ollarse, me parece que es uh -huh. el nombre. No, a ver, lo tengo acá anotado para no olvidármelo, y eh, a cargo de Andón Ordanza, perdón Ordanza, ¿no? Pero ese es un dato muy interesante que debemos de, de compartir y eh, por aquí a ver don don Icaria también nos dice pues el tercer comandante el Colorados, eh, dice en su parte que en la en la batalla tenía 545 hombres no sí 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 también le leí eso y ahí sale 500 no acá sale 500 sí. y acá sale 550 claro Porque probablemente Ay. esa cifra de 500 sea la tropa y con jefes y oficiales sea 545 o algo así Así es. Eh, otro tema interesante, por ejemplo, tú, tú has hecho mención, mientras vamos esperando que nos hagan algunas otras consultas y comentarios eh, a las cartas de Camacho, ¿no? Sí, muy interesante es leer le, las cartas de Camacho que fueron publicadas hace algunos años. Incluso ustedes en YouTube pueden encontrar en la historia de cómo se recuperan estas cartas, porque esas cartas estuvieron a punto de ser destruidas, ¿no? Y es un yerno eh, de uno de los descendientes de Camacho que se da cuenta que van a destruirlas. Y terminan recuperándolo. Son todas cartas eh, íntimas, familiares de Camacho, pero que en cierto modo también nos permite saber la rencilla que tiene Camacho con, con Daza. ¿no? Y es Ajá. lo mismo que pasa con, con Pérez, ¿no? Pérez eh, va a ser compadre de Piérola y va a tener también una mala vista hacia Daza. Entonces, de una u otra manera, hay siempre una, eh, una cuota de. Su, eh, subjetividad en cada una de las opiniones. Lo mismo va a pasar con el caso de Florencio del Marmo, ¿no? Florencio del Marmo va a llegar a ser eh, secretario de Estado Mayor General de Pérez, ¿no? Del, del general uh -huh. Pérez, porque el general Pérez lo va a adoptar a Florencio del Marmo casi como su ahijado, ¿no? Él le va a insistir en diversas oportunidades que se una al Estado Mayor General. Eh, Florencio del Marmo, como tú bien lo has dicho, no era militar de carrera, sí fue guerrillero, ¿no? Sí, sí había participado en... en Luchas internas y demás, pero él va a, a un poco también a, a poner su, su pizca para este tema de Daza. ¿no? Por ahí había una pregunta de nuestro amigo Edwin Mamani, ¿no? La vamos a poner acá. ¿Por qué asesinaron a Daza? Dice, ¿a ¿quién beneficia su muerte o quién la ordenó? Esa es una pregunta que creo que no tiene respuesta hasta el día de hoy, ¿no? No, ya pasaron muchos años, ya fue ya. No, eh, en realidad Daza volvía a Bolivia. Dicen que con un maletín que contenía los documentos que iban a acreditar que no, eh, no había cometido traición alguna y es asesinado en una estación de tren, si no mal recuerdo. Bueno, en el caso de las hay que definir qué era traición, ¿no? Para mí no cumplió su ah. deber, de todas maneras. O sea, no. no... Aunque era bien difícil para el ejército boliviano trasladarse de, 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 Ari, de Arica a Tana, pasar por todo Camarón, era bien difícil, en verdad. Se habían fijado como meta que el 16 llegar a Tana, pero era bien difícil. O sea, eso sí admito que era bien difícil. Ahí, pero por eh, lo que leo tanto, Camacho no tenía la intención tampoco de ir. Por lo que leo en sus cartas, bueno, él dice que... Camacho no, o sea, Camacho te, tenía una rencilla eh, clara con Gondas, a pesar de que él en sus uh -huh. cartas dice en varias ocasiones. Eh, general, yo eh, dejo a un lado las rencillas que tengo con usted y me pongo a, al servicio de la nación. Él va a mantener esas rencillas con Daza, ¿no? Hay toda una historia ahí que revisar. Ahí, por ejemplo, podríamos recomendar, eh, Ernesto, ver la película Amargo Mar, ¿no? Que presenta mm. otra tesis, ¿no? Una tesis diferente, una tesis que no está realmente documentada, pero que va un poco a presentar una defensa de Daza en donde se sostiene en esta película que son en realidad los oficiales de Daza quienes provocan la retirada o la contramarcha, como se le llama, de Camarones, ¿no? Bueno, Daza lo puso eso en su manifiesto, ¿no? Que... Y también Taborga le escribió a Camacho diciéndole que sí, Camacho fue el que le pidió que regresara. Yo creo que sí, esa versión sí puede ser cierta. Pero Daza también estaba en, en su capacidad o en su poder de no hacerles caso y avanzar al sur. O tratar de unirse con una parte del ejército peruano. No, simplemente no quiso hacerlo. O sea, yo pienso, si me preguntas, Camacho no quiso ir al sur. Y, pero Gaza tampoco. Hola, sí. Richard. Sobre el papel del coronel Castro. Ah, es que el coronel Castro iba a salir con la división y el 12 de marzo lo capturan. Es lo que estuve diciéndole a Jorge Chan, que el 12 de marzo no se divulgió. La división no se dispersó el 12 de marzo. El 12 de marzo lo capturan al general, al coronel Castro, y nombran como nuevo jefe supremo a, a, al coronel Uladislao Silva. Recién el 18 de marzo, cuando Uladislao Silva decide ir a Tacna y envía dos batallones al mando de Huachay, estos dos, ahí es cuando se empiezan a dispersar. Pero el 12 de marzo no, lo que hubo el 12 de marzo fue un golpe de Estado. Y, y, a Camper, y la idea del golpe de Estado era capturar a Campero, y Campero se escapó rápido, ¿no? O se enteró rápido. Entró rápido el golpe de la sublevación. Y, y ya pues. Muy bien. Un dato sobre el. También sobre la, la, el acta que tú habías eh, mencionado hace un momento. El acta de guerra que se va a dar en el campo, en pleno proceso de, de, la, de los antecedentes, de la batalla. El acta en realidad sí existe. Es un acta que tiene un poco más de 22 folios. Estaba en su momento eh, en custodia. Del archivo militar del Perú, donde yo tengo entendido ha desaparecido esa acta. Y nosotros en la revista Inturco publicamos eh, fotografías del acta en las cuales se llega a leer eh, cuáles fueron los acuerdos que se tomaron. Incluso en, en el campo de Alianza del Museo van ustedes a encontrar una parte de esas actas. No han sido muy difundidas. Probablemente, como lo dijo Ernesto, eh, quien haya escrito con. Puño y letra, esas actas haya sido Florencio del Mármol, porque él era en ese momento el secretario del Estado Mayor General. Por eso es que él sí. también va a Sama, ¿no? Va en su calidad de secretario más que de experto en, en temas de, de, de estrategia o desarrollo de una batalla. Uh -huh. Por ahí decían, ¿por qué es importante Sama? Sí, pues el, ya en algún momento dado hemos hecho esa discusión con Jorge Chan y Jorge Abastos Yo les recomiendo que vean. Eh, esa presentación Esa exposición fue hace en... ya muchos años ya, o dos o tres años, hace un pandemia sí, bueno, dos años, ¿no? Yo no estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se dijo porque se pudo haber logrado una mejor situación en Sama, no era es un valle, es un valle que no solamente va a ofrecer agua porque va a ser uno de los principales eh, medios que va a escasear en el campo de batalla Sino también alimento, va a ofrecer eh, lugares estratégicos para combatir. Incluso Inclán, en ese informe, dice ¿no? que eh, hay muchas condiciones para, para combatir, es que, que podrían ser muy favora, favorables al ejército, si es que incluso tenemos hombres que conocen al detalle cada una de estas eh, zonas de Sama, ¿no? Pero finalmente la decisión, como tú bien lo has dicho, fue en contra de la propuesta de, de Camacho. ¿no? Yo creo que en algún momento dado eh, vamos a tratar de compartir estas actas con, con todos nuestros miembros para que tengamos un mayor conocimiento eh, de ellas. Por acá don, don Ícaro, a quien le mandamos un, un fuerte saludo, dice, a la larga, lo mejor para los aliados fue la contramarcha desde Camarones. Chile sabía que venían en camino. Ya tomaba las medidas para destruirlo, ¿no? Ahí estaba, si no me equivoco, Vergara en el desierto, ¿no? Sí, había una fuerza que había puesto en Caspampa, ¿no? Sí, o sea, también yo admito eso, que era bien difícil. Pero, no sé, Daza ya se había comprometido a eso. O sea, Daza ya desde julio le había dicho a Buen Día que si los chilenos invadían, no sé, P P P Tarapacá, y que él iba a tratar de avanzar con su ejército de norte a sur, ¿no? Desde Arica. O, o tal vez el mejor hubiera sido diseñar un mejor plan con comprado no o como bueno no sé pues es complicado como lo dice siempre después de la de la batalla todos somos generales no uh -huh. lo cierto es que hubieron aspectos un poco controversiales no por ejemplo la marcha se recomendó a Daza que partiera de noche y él insistió en que fuera de día y decía, pues, que el soldado boliviano estaba acostumbrado a caminar por el desierto. Claro, por eso sí, yo no. creo que Daza lo hizo a propósito para para no ir, no ir a ser más. O sea, Camacho no quería ir porque ella le escribió el día 10 a su esposa que solamente iban a ir para retirarse, para hacer una retirada ordenada. El 10 de, diciembre le a su esposa, el 10 de noviembre le escribió a su esposa y después a Daza, con esa idea de salir de día, no, la encontré totalmente desacertada no lo sé pues pero aparentemente ningún boliviano parece momento de querer ir no esa es la impresión que tengo es que hay, hay en, en el todo el año que va a estar el ejército boliviano en Tang, eh, se va a comenzar a, a generar todas estas eh, rencillas que ojo por ahí miraba un comentario de nuestro amigo Jaime Trujillo decía oh, el ejército boliviano era una lágrima eh, sí, en el tema interno político, eh, tuvieron todo eso, pero el peruano no, no cantaba mal la ranchera, o sea, nosotros estábamos igual, estábamos en, en los mismos conflictos internos eh, entre oficiales y demás. ¿no? El, el primer reflejo es que después del golpe de Estado, eh, Montero se va a sujetar a lo que ordena Pirola, y Montero, pues, no era eh, por ningún lado afín a, a Piérola y una de las principales quejas que van a tener el soldado boliviano es que el, el Perú eh, de una u otra manera va a desfragmentar su ejército o sea ellos van a llegar con una gran cantidad de soldados pero en un momento dado los van a partir porque van a mandar unos a Pisagua van a mandar otros a Iquique van a mandar otros a Arica van a comenzar a, a diseminar el ejército boliviano y ellos van a sentir un poco que eh, se les está golpeando no más hay, más incluso con el tema de de los altos costos que tú has referido en un momento dado de, de la cronología, ¿no? Que en Tacna va a triplicar probablemente su población y esto va a provocar una escasez de, de productos. Y si un pan costaba en su momento 10 centavos, va a pasar a costar 50 centavos. Entonces uh -huh. todo se va a encarecer. El mismo Manuel Claros va a relatar que cuando llegaron a Tacna, después de haber caminado por toda la, todo el camino del antiplano y del Tacora, van a llegar a Pachilla y en Pachilla van a, a pedir eh, algo de beber y en vez de ofrecerles el agua se la van a vender Ajá. ¿no? entonces sí eso quería incluso, ponerlo pero no me alcanzó tiempo ya ¿no? en vez de ofrecerles el agua se la van a vender entonces no no fue sencillo incluso eh, el soldado boliviano va a llegar sin un uniforme no lo que va a recibir son telas y ahí van a tener ellos que acceder a los astres a las mujeres a los mismos comerciantes de de la ciudad para tratar de, 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 uniform, de uniformarse, de mano. La diferencia es que el ejército peruano tenía rancho, el ejército boliviano no lo tenía, por eso es la importancia de la vivandera y de la, y de la rabona. Don Icaro nos dice, ¿la quinta división llegó con o sin cañones? La de Narciso Campero, que estuvo en el sur de Bolivia, solamente tenía fusiles, no Remington. O sea, sí pasaron, sí pasaron cañones de Argentina a Bolivia, pero ya... Fue en 1880, después de. Después de, ¿cómo se llama? Después de Tango, después de la caída de Tango. Muy bien. Rodrigo Elías Marejelo Vido ha hecho varios comentarios interesantes. Uno de ellos es este último que ha publicado, dice: Aparte de los problemas de malas decisiones de los santos mandos del ejército aliado del sur, cosa que quedó patente en la batalla de Dolores y Alto de la Alianza, el tema interno de los caudillos, tanto en el ejército boliviano como peruano, es una muestra del contexto de la época, ¿no? Sí, pues da que ver solo en la lista de, de oficiales la cantidad de generales que tiene Bolivia en, entre sus filas, ¿no? O sea, tantas revoluciones en Bolivia había generado una eh, designación de generales abismal. Había generales en, por todas partes, ¿no? Todos de una manera querían sobresalir. Sí, Muy bien. Pues. Muchos coroneles. Ah, regresando al tema de Ícaro sobre los cañones bolivianos. Como dije, antes de la guerra solo tenían dos, dos laqueles de tres libras, que ellos más de tres libras, que fueron donados por Perú en 1866. Esos llegaron a Tacna en abril, en el 30 de abril con todo el ejército boliviano. Después de eso. Seis, seis cruz que compraron durante la guerra y llegaron, aparentemente llegaron a Arica el, el 11 de noviembre, ¿no? De 1879. Y cuatro ametralladoras que tenían desde antes de la guerra. Eso nomás tenía o tuvo. De ahí nada más. Muy bien. Eh, por aquí dice Jaime hizo una pregunta interesante. ¿Por qué hacer un golpe de Estado dentro de una guerra, no? El tema de Camacho, el tema de la legión boliviana es porque... Primero Daza acusa a Juan José Pérez de sedición en, en agosto del 79, y Juan José Pérez era jefe de la Legión Boliviana. Se va Juan José Pérez y tres meses después, cuatro meses después, es la Legión Boliviana con Camacho la que hace el golpe de estado. ¿Por qué? Porque Daza era casi como un dictador, o sea, Daza ya se había comprometido a para retirarse de la presidencia en agosto de 1880. Se había comprometido a, a, a convocar elecciones, todo eso, pero dudaban, ¿no? Además, decían que era casi un dictador. Aunque el diario El Comercio de la Paz era bastante opositor y Daza no cerró el diario El Comercio de la Paz. Era bastante opositor a Daza. Sí, se mantenía en el limbo entre dictadura y democracia, era bastante fuerte. Por eso tenía muchas enemistades, ¿no? Por eso al final se lo pudieron tumbar a Daza. Pero la caída de camarones, al retirarse camarones, fue. Ahí la Daza se puso su lápida, ¿no? Se prestó a las mayores ataques. Se prestó a los mayores ataques y. ¿cómo se dice? vituperios o calumnias. Desde ya su caída era anunciada. Y este tipo Ladislao Silva que le hace el golpe a, a Gampero el 12 de marzo de 1880 también, ¿no? Él y Severo matos, eran. Querían tener el poder de la paz, pero la gente no les hizo caso, ¿no? Y fue bien raro. Muy bien. Son bueno. ya las 9:56. Hemos tenido una transmisión cercana a las dos horas y queremos agradecer a todas las personas que han eh, estado presentes esta noche en la transmisión. Hemos tenido una buena audiencia. Cerca de 50 personas nos han estado eh, mirando desde el inicio de esta transmisión. Agradecer uh -huh. una vez más a Ernesto Linares por la posición que nos ha brindado hoy que nos ha permitido conocer eh, un poco más acerca del de ejército boliviano y su participación en la guerra del Pacífico. También quiero agradecer a todas las personas que han decidido colaborar con nuestro trabajo a través del QR de YAPE. Hasta el momento tenemos eh, a ver cuánto hemos recaudado. Nada, pero igual... <laughs> Está pasando sí. el sombrero. Sí. Igual agradecemos a quienes han, piensan o desean hacerlo en su sí. momento. Ahí va a estar el código UR mm. para que puedan. Ahí está Juan Oca, que ya quiere dormir. Muy bien. Ya. Entonces, eh, vamos a hacer la despedida. Muchas gracias, eh, Ernesto. Muchas gracias a todos. Nos encontramos el día 21 de mayo con Don Jorge Chang y la historia del primer ejército del sur. Muchas gracias, Ajá. Ernesto. Un fuerte abrazo. Vamos.